Hola, muy buenas, Freakoides. Bienvenidos al nuevo debate de The Boys. Esta vez vamos a hablar del quinto capítulo de la segunda temporada. Vamos a hablar con spoilers desde el principio, ya avisamos, ¿eh? Bueno, el otro día estuvimos repasando todo el resto de capítulos, desde la primera temporada hasta el capítulo 4 de la segunda. Lo hicimos así más o menos, para intentar no spoilear a la gente, más o menos siguiendo un orden. Pero hoy, como vamos ya al capítulo 5, vamos ya de lleno desde el principio. Si alguien quiere decir cualquier cosa, es libre de hacerlo con total spoilers, ¿vale? Ya avisamos desde el principio, lo he puesto en el título del vídeo también y todo. Así que espero que no haya ningún problema. Bueno, hoy me acompañan dos personas. El primero de ellos es el señor K. ¿Qué tal, señor K? ¿Cuánto tiempo? Hola, ¿cuánto tiempo? Sí, había ganas ya. Hostia, bueno, es un placer tenerte por aquí. Y nada, próximamente, a ver siempre es un si... placer venir. Eso, a ver si hacemos más debatillos por aquí, ya seguiré contando contigo, ¿eh? Que sí. La verdad es que me lo paso muy bien cuando vienes, ¿eh? Está bien. Bueno, y también tenemos al señor Álvaro, como no podía ser de otra forma, ¿qué tal? Hola, muy buenas. James Dean, Álvaro de 12 señor James superhéroes Dean, en el anterior debate. Nada, encantado de estar por aquí otra vez de nuevo para comentar las cosillas de la serie de The Boys, ¿no? Y todas las ramificaciones que tiene. Y esperando pasar un buen rato con todos vosotros, con los del chat y eso, a comentar cosillas. Bueno, hoy no sé si he puesto música de fondo. Sí, he puesto música de fondo que creo que es una música especial que puse, que me la descargué a cosa hecha, para ponerle aquí a los debates de The Boys la música de Far Cry 5. Porque Far Cry 5, como es así muy estadounidense y tal, muy ambientación. Y dije, mira, esto le pega mucho a la serie de Boys, así que va, que sea de fondo. Espero que se escuche bien. Si se escucha muy bajo o muy alto, pues me lo avisáis por el chat en los que estéis aquí en directo, ¿vale? Y bueno, y continuaremos. Bueno, saludos al señor Checky Stone, que está aquí en el chat en directo. Dice, buenas, saludo aquí, pero no creo que me quede. No creo que me esté, pone. Bueno, supongo que se referirá a que se queda en este debate, o como se con spoilers. Bueno, pues venga, vamos a empezar. Tengo aquí ya el guión preparado y vamos a empezar. Ya sabéis, lo he como subdividido como por personajes y tramas. Vamos a dejar lo más guay para el final, las partes más guay, bueno, más o menos. Al principio también vamos a tocar una parte guay. Bueno, lo primero que quiero que comentemos, para quitárnoslo ya de encima rápidamente, la historia de Kimiko, que se hace mercenaria en este capítulo, se convierte en una mercenaria. El otro, el Frenchie, está detrás de ella, así y tal. Y bueno, ¿qué podemos sacar de esa historia? Lo único que a mí me ha hecho gracia un par de cosas. Lo de cuando le arranca la cara al tío este, que es espectacular. Y luego más adelante, cuando están discutiendo en la iglesia, que la otra empieza a decirle así con signos que se siente ella como la que fue la culpable de lo que le pasó a su hermano y tal. Y el otro le dice, ¡no te entiendo nada! Y yo... Entonces... ¿Qué os parece a vosotros esta historia de Kimiko y Frenchie? Dale acá. Pues que a ver por dónde tiran ahora con este personaje. Supongo que si se va con los mercenarios, eso, saldrá otro grupo también, entonces. ¿Y a qué se van a dedicar? No sé, o sea, está guapo, pero porque además el personaje me gusta bastante. Y el otro supongo que estará intentando que vuelva, o igual no, igual se... Vamos, no creo que se olvide, pero igual dice, pues la dejo en cuarentena un tiempo, me voy con los otros chavales, no sé. A ver, pero vamos, que seguro que está chulo, porque a los rusos les ha dado una caña impresionante, vamos. Pues ya ves. Pues sí. ¿Y tú qué piensas, Álvaro, de todo esto? Yo es que estoy viendo que hay algunas cosas que se alejan, ¿no?, del cómic, y hay otras cosas que deciden, o sea, como que la temporada te va diciendo esto, aquello, te va presentando como una trama, ¿no?, y tú más o menos mantienes esa línea en la cabeza, pero de repente en un giro inesperado te lo cambian. Entonces, con el personaje de Kimiko es con el que más perdido estoy. Porque, claro, en el cómic y eso hay diferentes facciones. O sea, no solamente todos tienen un odio irracional al patriota. También hay otro tipo de intereses. Entonces, aquí no se sabe qué tipo de grupo, de mercenario, el por qué surge o el por qué va contra los supervillanos o superhéroes. O sea, hay como una mezcla de situaciones y de cosas que es bastante imprevisible.
Yo lo que espero, viendo el capítulo, viendo la relación que tiene Kimiko con el resto de personajes que la rodean y eso, es que esto haya sido como punto de anclaje. Es decir, que lo que ha pasado en este capítulo dé pie a lo que decía Pococá, ¿no? A esa formación de nuevos mercenarios, o por lo menos una nueva vía, una nueva trama más interesante, porque bajo mi punto de vista, la trama que estaba teniendo Kimiko era un poquito pues secundaria o incluso Sí. residual, o sea que no era tampoco una cosa muy muy loca, ¿no? Exactamente. Es que a mí me pasa eso. A mí me parece que es la trama menos interesante de lo que de los últimos dos capítulos. Desde que pasó lo de su hermano, ya es como que sí que entiendo su evolución de que ella se sienta culpable y tal. Pero el Frenchie que está enamorado de ella y tal. Y, uf, no sé, tío, ¿a dónde va esto? ¿A dónde va? Claro, yo no había pensado eso que habéis dicho de que pudiera haber como un grupo. Claro, es verdad que la novia de Frenchie, bueno, o la tía esa, lo que sea, parece como que está metida con un grupo de mercenarios así raros, no sé, lo que puede dar pie ese grupo, o si puede dar pie a algo más. Pero si no da pie a algo más, como habéis dicho, va a ser un poco de relleno o decepcionante, ¿no? No sé, es que ¿qué va a pasar con ese personaje? La incertidumbre que tenemos, yo creo, los tres, porque Pero bueno. no han dejado claro nada. Puede tirar por cualquier lado. Por lo menos Yo, me ha mira, hecho. fíjate. Didi. Lo que yo tengo claro en este capítulo con Kimiko es que el Frenchie va a aprender el lenguaje de signos. Eso puede ser, sí. Porque parece que te lo has metido ahí con calzador por Sí. algo. O sea, yo lo que espero es eso, ¿no? Que ya esa comunicación empiece a ser fluida. Porque también, a ver, entiendo un poco que estas cosas en Hollywood funcionan, ¿no? Pocahontas, o sea, una india que se casa con el lado contrario, ¿no? Que es con el soldado y tal. O en Bailando con Lobos, ¿no? Que es justamente un americano que se va hacia los indios. Estas movidas a Estados Unidos le mola meterlo, ¿no? Entonces entiendo ese amor imposible entre una supervillana o un superhéroe y eso, justamente con un humano, ¿no? O sea, es como que tenían que meterlo de alguna manera este tipo de relaciones para que viéramos a lo mejor todo el abanico, ¿no? De posibilidades que hay. Pero es evidente que si Kimiko no da un paso ya al frente y tal, la gente va a empezar a pensar a lo mejor como nosotros, diciendo, oye, ¿esto qué está ocurriendo aquí? Si no empezáis a darle más protagonismo, esto se va a quedar en nada. Claro, yo ya estaba empezando a ponerme tenso ya, en plan, hacer algo ya porque ya me estáis un poco aburriendo ya con esta historia, la verdad. Pero bueno, que sí que me ha hecho mucha gracia ese tipo de humor que te meten en la serie muchas veces, que cuando no te lo esperas, ¿no? Porque te está contando ella toda su historia, ahí toda y por un momento piensas, coño, Frenchie parece que la está entendiendo. Como que pudieran haber habido una elipsis temporal en el que él aprendí ese lenguaje de signos de alguna manera, ¿no? Porque parecía que le estaba entendiendo y de repente le suelta el Una grito, polla. ¡que no te entiendo nada, joder! Tal. O sea, que a mí me hacen muchas gracias esas cosas, tío. Bueno, pues vamos a saltar ya a una de las historias más principales, que es la del carnicero. Y aquí vemos las consecuencias de la ruptura con su novia, que le vemos que se está peleando en el bar. Y claro, parece como que quieres recibir hostias, ¿no? Porque se sentirá culpable o algo así. Y luego nos cuentan la historia de lo de su hermano. De su hermano que también él se peleaba para salvar a su hermano, que se parece a Hiwi. Y bueno, ¿os ha gustado todo ese trasfondo del patriota y tal? ¿O qué pensáis de? ¿Queréis Sí, comentar algo de eso? que lo del bar y todo eso para hacer hincapié en que está deprimido, yo creo, ¿no? En plan, está deprimido, estará bebiendo mal, lo que sea, y bueno. ¿Os ha resultado interesante lo del hermano? De que se parezca a Hiwi y tal, la historia esa. No. A mí, yo es lo que te comenté en el otro debate que tuvimos eso sobre la serie. Yo creo que estos lodos de esos fangos, es decir, cuando estuvimos viendo los capítulos anteriores y eso, yo entendía que esto era una forma como de redención, ¿te acuerdas? De que ha habido un montón de fracasos a lo largo de la vida de él y no le están saliendo bien las cosas. Se planea o se proyecta hacia un destino, ¿no? Un poco confuso, pero por este camino le siguen lloviendo palos. Y yo creo que esa escena del bar es la típica, ¿no? De un poco de depresivo, ¿no? De decir, no sé qué estoy haciendo, no sé qué me está pasando. El futuro es muy incierto. O sea,
yo veo la serie, veo el personaje y pienso, este es el momento intermedio. Es decir, hemos visto ese inicio, ¿no? Y todavía queda el desenlace con el personaje, pero ahora justo es el momento en el de las dudas, el de los replanteamientos, incluso en el tema de familia, ¿no? Porque siempre que pasa que en Hollywood, cuando un personaje está presentando a su familia o lo que sea, ¿qué suele ocurrir? Que se lo cargan. O sea, si empieza a señalar a lo mejor fotografías de su mujer, o empieza a Sí, hablar de su sí. familia o lo que sea, y sabes, ya tienes el cliché ese, ¿no? De que lo van a matar porque ese es el toque dramático de la película o de la serie o lo que sea. Presentarte a la familia para que te dé el zasca, ¿no? La película o la serie. Entonces yo creo que este es el punto, incluso él está empezando a asumir que si él es humano y tiene que luchar contra superhéroes, posiblemente él no viva. Y es un poco todo lo ¿Verdad? que veo ahí, en el bar. O sea, veo que es la aceptación de que esto no tiene un final agradable. O sea, y es lo que te comenté en otro debate. Yo creo que esto, para nadie le va bien, a no ser que sea ese Homelander, claro, que para él cualquier cosa es buena. Incluso puede ser que también relacionado con lo que estás diciendo, que yo no había llegado a hacer ese análisis, que estoy bastante de acuerdo, te están dando a entrever también que pueda llegar a sacrificarse Carnicero por Huey en algún momento, porque, o sea que, bueno, aunque ya lo hemos visto en el capítulo 3, él ya hay un momento que salta cuando le pillan ahí los túneles esos, o sea Sí. que bueno. Yo lo que pienso es que él ve que tiene el arma corrupta y sucia, o sea, que se ha mojado las manos muchísimo y está viendo todavía en Hughie que está en ese paso que sí que se las ha manchado, pero muchísimo menos, o sea, que él sí que tiene una segunda oportunidad. El carnicero es como, le he dedicado una vida a esto y lo único que me queda a mí ya es morir. O sea, es como Clint Eastwood en Sin Perdón. O sea, la vida que él ha tenido ha sido tan sangrienta, tan lamentable, ¿no? En algún punto de matanzas, de muerte, etcétera, que dice, pues lo único que me queda por hacer a mí es algo heroico ya. Y apartarme, en este caso sería pues dar la vida por Hughie. Yo creo que por ahí irán los tiros, sí. Porque Es que de hecho, además. la serie te lo presenta todo. O sea, te presenta incluso hasta las peleas con el Hughie, la reconciliación con el Hughie. O sea, te está dando como ese trasfondo a lo mejor de padre e hijo, ¿sabes? De Sí, decir, o de hermanos. Sí, claro, de hermano. pelea de hermanos, claro. Es que además le ha salido mal. Viene de que le acaba de salir mal lo de su novia. Porque él se quería ir con ella. Y ella dice, no, porque sé que vas a dejar de lado al hijo, no sé qué. Y eso ya le destroza, vamos. Pues sí. Sí, no, y Otro lo que haces fracaso más. es volver a la familia, ¿no? Volver un poco. Bueno, bienvenido, señor Gromberg. Se ha unido, menos mal, un clásico del canal, ¿eh? Señor Gromberg, bienvenido. Bueno, ¿qué estás diciendo, Álvaro? Que sí, que ese, pues lo de la novia, ¿no? Lo de la esposa o el hijo y tal, es como que otro fracaso más a la lista. O sea, que es que no le sale bien. Entonces dice, pff, en esa vida, ¿no? De que estamos completamente sometidos al poder de los superhéroes, ¿qué queda, ¿no? ¿Qué me queda, ¿no? Entonces es como esa depresión, esa incluso enseñamiento a lo mejor que puedan tener con él, incluso que lo está disfrutando porque dice, me importa ya poco ya todo esto, o sea, me tiene que pegar que me peguen, sí, Es no sé si me que es entiendes. rollo psicológicamente un poco como Batman, ¿no? En plan, si toco morir, muero, ¿sabes? Como que se sacrifica ahí muchas veces a lo loco. O sea, está guay. Bueno, mando un saludo a la gente que se va uniendo por aquí por el chat. El señor Groggy, señor David, señor Gromberg, el señor David Nolde también, saludos. Y nada, vamos a continuar. Entonces, aquí tengo apuntado un par de cosas de esta parte. Lo de su perro, el terror, ¿eh? Que es lo que tú comentaste el otro día, que en los cómics salía y cuando le manda follar, ¡fóllate! No sé qué. Y aquí Hace así y se va a follar, sí. se folla al peluche de Patriota. ¡Ojo! ¡Qué Sí. qué Yo bobo soy! cuando vi el capítulo pensé, me acuerdo que Fricoide me dijo en privado que no quería que leerse los cómics por posibles spoilers. Y yo voy a un debate suyo y cojo y le spoileo el tema del perro. Pero, a ver, era entendible también que tenía que aparecer. O sea, yo creo que si la serie está teniendo ese tipo de humor, eso al fin y al cabo es un perro. O sea, que quiero decirte, es un elemento fácil de traer a la serie. O sea, no es Sí, sí. una trama súper elaborada que pueda a lo mejor dañar a un colectivo
o ser de una manera, sino que es un perro que pueda ser incluso hasta gracioso, ¿no? Para aliviar ciertos momentos de tensión. Yo, por ejemplo, en ese capítulo me pensaba que Profundo iba a ser el alivio cómico, y lo que he descubierto es que ha sido más Frenchy o el perro que Profundo, ¿no? Pero has visto que en la escena no se ve, lo han quitado, ¿eh? No, se oye y ya está. Sí. Que por cierto, hablando de esos temas de cosas que hayan quitado y puesto de la serie, en Amazon Prime hay unos capítulos que son unas entrevistas a los actores y tal, que yo todavía he visto el primero, y hay una que comentan que en la escena de luz estelar del primer episodio, creo que es cuando le tiene que hacer una mamada al Profundo, pues esa escena en el guion original no estaba. Habían quitado la escena. Entonces, dice Luz Estelar, la actriz, dice que ella se había leído el cómic. Y claro, cuenta más o menos lo que dijo Álvaro el otro día. Porque en el cómic hay como una especie de bukake, ¿no? Que están todos ahí con ella, ¿sabes? Ahí un festival. Entonces ella dice, bueno, me sorprende que eliminasen esta escena. Pero luego, cuando ya fueron a grabar el capítulo y tal, se ve que ya la incluyeron, esa escena. Se ve que están debatiendo a ver qué escenas poner, hasta qué punto llegar en la serie, ¿no? O sea, es que está la cosa jodida. Sin delimitar. Sí, así que bueno, lo del perro, ver al perro ahí follándose un peluche, se ve que todavía no está permitido, ¿eh? Ya veremos. Bueno, me ha hecho mucha gracia. Y ya pasamos, enlazamos esto del carnicero con lo de Negro Oscuro, que para mí ha sido un descojone cuando se sube al coche y lo ve por el retrovisor. Ve que está ahí suyo, el azotea ahí el Negro Oscuro ahí asomado. Yo es que me parto, tío. ¿Sabes? Que digo, ay Dios mío, ¿dónde se ha puesto? Y el tío ahí agarrado horas y horas, o sea, con los bomberos y todo. El tío ahí agarrado el azotea ahí que no se mueve, ¿sabes? Y yo, madre mía, o sea, qué guapo, tío, toda esa parte está muy guapa, ¿eh? ¿Qué os ha parecido toda esa parte? Sí, buenísima, buenísima. Premio a la paciencia del año. pero que dice el LM, dice que este corre más que un coche. Dice, hostia, o sea, como que tiene habilidades, claro, sobrehumanas. Y cuando lo ves ahí que está todo hecho polvo, tío, con la armadura esa que lleva, que está hecho mierda, que sobrevive a todo, sobrevive a las balas, sobrevive a todo, tío. Empieza a tirar los batarangs. Esa parte a mí me ha molado. A mí me ha molado mucho. No sé si queréis comentar algo de aquí, de esto, pero... Sí, bueno, el personaje tiene como el misterio, ¿no? De que no habla, de que tiene como una persona que le está filtrando información o lanzando misiones y tal. Pues también era un poco lógico, o sea, ver que no había ningún superhéroe que iba a buscarlo a esta gente, que era como que son como los grandes oponentes de los superhéroes, era lógico que en algún capítulo se tuviese que tocar de alguna manera, ¿no? En plan, lo más fácil es nos cargamos a esta gente ya y nos quitamos el problema de encima. Pero me hace gracia verlo y ver hasta las consecuencias, ¿no? Hasta incluso que le pida a la mujer mayor y eso, le dice, oye, dame todos estos ingredientes porque voy aquí a montar un arsenal, ¿no? En plan, para defendernos un poco del otro, ¿no? Todo, o sea, incluso hasta las llamadas de los bomberos, lo veo como un tono muy cómico, ¿no? Como es como si dijéramos, ¿cómo quitarnos a un superhéroe de encima? ¿No? O sea, es que es verdad, tío, la situación, dices, ¿qué cojones van a hacer? O sea, ¿cómo se van a librar de esta? Y es que empiezan ahí a ingeniársela, no vamos a llamar a los bomberos, vamos a poner aquí unas trampas, que dice, esto es como Solo en Casa, pero sin chistes, dice el Hiwi. Yo me cojo nada, tío, también me cago en la leche. Sí, sí, encima tiene el toque este Hughie de que está como siempre como con la cara de haber olido mierda, ¿no? O truño aquí huele, sí. Pues tiene esa cara, pero es que encima cuando te suelta el chiste, pues es doble gracioso, claro, porque es que no te lo esperas. Yo a Negro Oscuro espero que lo desarrollen bastante, porque ajá, le veo mucho, mucho potencial. Yo no sé en qué capítulo era, si era en el anterior o hace unos capítulos que se ve que la información de dónde están y eso la saca él, ¿no? Con lo del ordenador y tal. O sea, que lo está... Se le ve inteligente al hombre. Sí, no simplemente capítulo anterior, que está... ¿no? Que está como en la Batcueva. Está en la Batcueva, ¿eh? Y bueno, que... Es que es lo que decían en las entrevistas estas que están en Amazon. Salía el showrunner
diciendo que estaban intentando hacer una serie como qué pasaría si los superhéroes fuesen reales, ¿no? En el mundo real. Y claro, pues que los utilizarían para hacer películas y cosas así. Que bueno, que esto es más o menos. La Batcueva está llena de gente ahí que son, pues, community managers y cosas así. Sí, yo también lo pillé así en ese sentido, sí. Claro, está guay. Bueno, yo seguiré viendo esas entrevistas a ver si puedo sacar alguna anécdota por ahí, otra más interesante, porque puede estar guay. Igual sale alguna exclusiva. Bueno, claro, puede ser que salgan cosas aquí que no sepamos y tal, eso puede estar guay. Y lo de. Me gusta también que de repente el negro oscuro tiene una cámara y está ahí Edgar, que se pone por teléfono y Hostia. negocian y tal, ¿eh? O sea, están ahí y bueno, parece que les ha dejado libres, ¿no? Yo la trama ya te lo comenté en Claro. otro debate. Creo que lo de todo lo que tenga que ver con Edgar y eso tiene aún más oscuridad, o como que todavía tiene mucho donde desarrollarse. No creo que simplemente sea esto así y ya está. O sea, Sí. tiene que haber algo de fondo. Yo especulé con que a lo mejor era superhéroe. Es que ya te digo, las licencias creativas que se pueda tomar la serie ya, o sea, vemos que han decidido ir por otros derroteros con algunos personajes, o sea que yo ya me lo espero todo, ¿sabes? O sea, no tengo dudas con que a lo mejor el día de mañana te sorprenda con que matan a Edgar, ¿sabes? En el siguiente capítulo ya. O sea, Ah, es ya, que claro. se van Yo por. sí, vería muy bien eso que has dicho, de que él fuera un superhéroe, porque para controlar a tantos y ponerte a su altura, digamos, y que no te intimiden y tal, o le echas muchos huevos, o es que estás muy seguro porque tienes también poderes y sabes que no te la van a poder liar, o que vas a poder salir volando, literalmente, o algo Yo así, cuando porque si no, como te la líen, hostia. viajo a un lander que se acerca a él y el otro no retrocede, dije yo, uff, esto, o este tío sabe a la perfección que Homelander no se lo va a cargar porque tenga estudios psiquiátricos, que puede ser por lo que hemos visto la primera temporada, ¿no? Que sepa a la perfección que este tío no se lo va a cargar, o simplemente que sea porque es superhéroe, ¿no? Y dice, a mí me importa poco que me meta un rayo o lo que sea, porque yo voy a seguir vivo. O sea, tengo esa sensación, ¿no? Como que él podría hacerlo perfectamente. Porque hoy, por ejemplo, en el capítulo, en el 2 por 05, o sea, quinto capítulo de la segunda temporada, nosotros vemos que Stormfront se llama, Sí. ese personaje que está metiendo Sí. mierda entre ellos. Está alterando. Es como si hubiesen agitado la coctelera. O sea, está siendo el personaje que está poniendo de mala leche a la mayoría de personajes. En el momento que ya entra en Esa ya. juego, Homelander está peor de la Pero cabeza. ya te Está dije Light. que para mí esa es como Palpatine. Para mí esa Darth Está detrás Sidious, al final. total, ella está Sí. manipulando todo por detrás y lo que pasa es que Edgar sería como un nivel más, ¿sabes? Sería como el maestro de Darth Sidious, ¿sabes? Este Darth Plagueis o algo así. Porque sí que es verdad que es una incógnita este personaje de Edgar. No sabemos si en un futuro podría tener más peso argumental o más desarrollo, lo que sea. Pero bueno, es interesante. Yo. Claro, el compuesto V lo tiene. Entonces, se lo habrá inyectado probablemente. Pues sí, ¿no? Puede ser. Sí. No creo que ese actor sea de los que usan para dos o tres capítulos. Yo creo que lo van a seguir continuando bastante tiempo. Porque además tampoco sale mucho, ¿sabes? Aunque igual le tengan que pagar un poco más. Especulo, ¿no? Porque es más famoso o lo que sea. Porque el resto tampoco es que sean demasiado. Pues no se lo podrán permitir y lo sacan de vez en cuando un poco, ya ves lo que ha salido en este, ha salido en la llamada de teléfono y ya está, Es para verdad. las cosas importantes, que además lo están dosificando. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo lo que creo, viendo lo que ha ocurrido y tal, es que a Stormfront no se le ocurrió que Homelander fuese a caer tan rápido. O sea, viendo las reacciones, viendo lo que está ocurriendo y eso, es como que se ha aislado Homelander muy rápido del tiempo y de la gente y eso. Se ha quedado solo, entonces ha ido a acudir a ella, ¿no? O sea, es como que Sí, todo sí, más sí. o menos lo tenían previsto. Pero eso Y cuando. estaba. Eso ya lo sabíamos. El otro día ya lo comentamos. Sí, pero te digo que cuando va a ella en este capítulo, dices tú, ostras, es que ella esto lo tenía ya en mente, Es porque ya se lo Palpatine, dejó tío. Es la caer. amenaza fantasma, tío. Está ahí. Hombre, ¿Sabes? ten en cuenta que habían cargado los memes.
Sí. Ella sabe todo, tío. Ella sabe, en cuanto llegó a los 7, empezó ahí a picotear por aquí y por allá y se va a convertir en la líder. Ella va a llegar a eso. Y llegará un punto en el que yo pienso que ahora, lo que dije el otro día, va a traicionar al patriota y lo va a vender y lo va a dejar ahí como, ¿sabes? Pues Como un yo despojo. creo que no, yo creo que me va a ser que se lo ha ganado al Patriota con el final del último capítulo, ¿no? Y lo va a usar, o sea, Bueno. va su, bajo su beneficio. O sea, como ha caído tan Sí. rápido, dice ahora ella, ostras, pues ya lo tengo H de mi lado, o sea, ya va a ser más fácil manipular a la gente. Puede ser, bueno, es una Pues buena es muy teoría, oye. posible porque desde luego el Patriota, por lo que hemos visto y por lo que se va a entender, no ha tenido nunca enfrente a una persona que rivaliza con él en poderes, porque es que rivaliza con él. O sea, Sí, luego también. podemos hablar más detalladamente, ¿no? Cuando lleguemos, pero es que se ve, es que en Ella, esa escena una de las cosas que se ve es eso. yo me la juego con vosotros a que ella le va a traicionar. Le va a traicionar ma de mala manera, lo va a humillar públicamente, lo va a dejar tomar y encima le va a romper el corazón otra vez. O sea, y el patriota ya va a decir, me cago en la hostia. O sea, ya le han roto el corazón 5 veces, ¿sabes? En toda la serie. Bueno, Pues yo no hombre. sé si pasará eso, pero estaría súper chulo. Ya. También te digo que la paciencia de Homelander en cada capítulo que ocurre Cada vez cosas va y tal, peor. está peor, ¿eh? Por Está eso peor, te digo. tío. Por eso te digo, es que ese tío es que cada vez va peor, va peor. Y ya verás, el último capítulo. Buah, chaval. Va a hacer lo que. Bueno, es que nos estamos adelantando el capítulo. A cosas aquí que te va a apuntar. Lo que ha pensado. Sí, pero bueno, mira, vamos a retroceder atrás en el Mira, tiempo. vamos, si quieres, hablamos también de todo lo que tiene que ver con la polémica de Joss Whedon, etcétera. Pero antes, aprovechando lo de Stormfront, que quería remarcar una cosa del humor. Ella mete caquita, Stormfront, a la madre de Starlight. O Starlight se llama, ¿no? Sí, Luz La Estelar. chica. Y le mete caquita a la madre. Y está la madre discutiendo con la hija o hablando así de la hija y tal. Y la otra está viviendo como haciéndose la inocente, ¿no? Esos toques de humor, de decir. Te lanzo un poco de mierda y me hago así un poco la buena y tal, es lo que más me gusta a mí ese tipo de series, tío, Es que de que es son una hija de capaces de puta. hablar de todo. Es que se puede Sí. hablar de todo, incluso reírse de todo. Por Ah, eso bueno, ya. cuando vemos el tema de la polémica con Joss Whedon, la polémica con Ray Fisher, etcétera, entendemos que es humor, tío, Sí, sí, que sí. Que se. simplemente es Exacto. algo actual y reírse. Y humor negro hay un montón. Ahora que tengo aquí apuntas unas frases que se dicen en este capítulo que no veas, ¿sabes? Sácala, a Bueno, ver. no, pero es que estamos adelantando, ¿vale? Yo estoy aquí ya. Primero quiero comentar otros personajes. Pero bueno, lo de Ah, Stormfront, es que Stormfront en este capítulo. Si yo pensaba que era la amenaza fantasma, en este capítulo, es que es una hija de puta con todo el mundo va por ahí, está viendo que vale. tiene Sí. planes por todos lados, tío. O sea, con todo el mundo. O sea, es una planificadora, ¿sabes? O sea, bueno, es una estratega que ya veremos. Que a lo mejor. Yo no me he leído bien los cómics, o sea, he leído cosas muy por encima, pero el personaje original de ella, aunque lo cambian de sexo y todo eso, sí tiene mucho, mucho recorrido, ¿no? Porque viene de cuando los nazis, supuestamente. Eso, Hostia. así es. De hecho, en ese capítulo se habla de los nazis ya. Ya están ¿Cuánto? empezando a Hostia, eso me lo he meter. perdido. Pues hay un momento en el cual, en mitad de capítulo, creo, minuto 30 o así, hace una referencia a los nazis. ¿En qué Sí, pues, momento? No me lo acuerdo. dice, creo que lo dice el mismo carnicero. Dice como que esto viene de la época de Hitler, de Alemania, algo así. Coño, eso me lo he Pero perdido. es algo muy por encima, o sea, Es no. que no te extrañe que el compuesto V lo haya creado un científico nazi, porque esa es la típica historia Lo típico. exactamente, que los nazis Es siempre que hacen investigaciones con todo. ya te digo que en los cómics es así, pero es que además en la serie ya se ha hecho referencia a eso. Se ha hablado Claro. por encima de que los nazis estaban queriendo, no sé, en esa misma temporada, quiero recordar algo, como que los nazis estaban en su momento experimentando con superhéroes o no sé qué cosa. Puede No sé si os ser. Yo es que acordáis ahora que mismo no me se ha acuerdo, pero lanzado la bueno. mención en la serie. Sí, vale. Pues a lo mejor es que por eso también estamos diciendo esto, porque lo tenemos ahí en el subconsciente. Bueno, primero quería hablar, bueno, de los personajes humanos ya hemos hablado y ahora tengo apuntados los superhéroes, ¿no? Entonces vamos a hablar primero, bueno, de Negro Oscuro ya hemos comentado y ahora vamos con la Reina Maeve,
que bueno, aquí se trata más el trasfondo del lesbianismo, el tema de que le quieren hacer una estrategia de marketing ahí con su novia y de que le quieren vestir de hombre a la novia. Y dice ella, pero a ver, que yo he visto de mujer. Y dices, no, pero es que así queda mejor, no sé cuánto, de cara al público. Es que de verdad, estos tíos son unos cracks, ahí con la bandera de LGTBI ahí, ¡ah! Y tal. O sea, bueno, ¿qué os parece toda esa historia de Maeve? ¿O queréis decir algo de esto? Pues que se ríe bastante de querer potenciar la sexualidad de algo por no sé qué, por modas y todo eso. Y además le dice en un momento dado, no, pero si soy bisexual, o dice, si ella es Sí. bisexual, y, ah, bueno, pero lo otro vende más. Exacto. O sea, Le como esto da igual, viene a ¿sabes? vender más. Aquí lo que importa es vender, ¿sabes? Ya está. Sí, Y cuando que empieza el retrata como capítulo, con unos gatos, también. pero... ¿Eh? Cuando empieza el capítulo, también hay una escena así, de, como de lesbianas que se van a besar o algo así. Y dice, ¡uh, te ha quedado preciosa! No sé qué, le dice el patriota, creo que era, que le dice. Bueno. Y luego tenemos la escena con el profundo. Ya pasamos casi al final del capítulo, donde Maeve le dice que mira, a lo mejor necesitas aquí una coleguilla, porque eres un despojo de tío. Le dice, eres un despojo de tío, pero bueno, a lo mejor necesitas aquí una ayuda de una mujer. Y dice él, ¿me consideras un despojo de tío? Que bueno, que subtitulado he visto que le dice una mierda de tío, algo así. Y dice la otra, hombre, claro, pues, o sea, en plan, claro, eres un despojo de tío. O sea, en plan, como si fuera algo que lo tiene totalmente asumido, ¿sabes? Y bueno, esa es un poco la alianza que llega a hacer un poco con el profundo, ¿no? Que el profundo, A ver por qué otra sale de ahí. parte, se ha metido con el tema del matrimonio cristiano y tal, y más o menos esa es su historia de este capítulo, que se llega a casar ya, ¿no? ¿Qué os Es que parece? profundo, pues que profundo, a ver qué también qué desarrollo le dan, porque lo han tenido muy apartado, teniendo así una evolución bastante marcada y a ver en qué desemboca. O sea, Sí, es que a a ver ver lo si... que hace ahora, ¿no? A ver si cuando vuelva a los 7 o tal. Y luego la alianza con Maeve, ¿pensáis que puede llegar a algo? Porque yo tampoco es que. No sé. Yo, viendo el capítulo y eso, a mí me interesaba más Maeve cuando estaba como en el rollo ese romántico con el Patriota. Viendo ahora los derroteros que está tomando y eso no me está haciendo mucha gracia. Pero sí que me mola un poco que haya estado tocando el tema del lesbianismo y eso, porque Wonder Woman siempre había sido un personaje que bueno, por su historia o por lo que habían contado en sus arcos y tal, tocaba el tema del lesbianismo y de la bisexualidad, ¿no? Entonces, como además es un tema de actualidad, por así decirlo, porque también, bueno, los colectivos LGTBI, etcétera, están ahora, pues, evidentemente, comparados con otros años, pues, mucho más potentes y tal, pues eso hace que el tema sea más de actualidad y que se toque y se aborde con el tono cómico, que no deja de ser cómico, pero no es irrespetuoso. O sea, lo hace de una manera en la que se entiende los motivos y tal, y que no es por sexualidad, es simplemente como decir lo que a la gente le guste. O sea, todo lo que tiene que ver con el superhéroe, al fin y al cabo, es mediciones, redes sociales, encuestas, estadísticas. Entonces, como que la sexualidad en este capítulo queda igual que, por ejemplo, la popularidad o como, por ejemplo, el patriotismo, ¿no? Que el mismo Homelander lo dice. O sea, es como Es algo más. verdad, ese Entonces, tema me gusta que sí. también se ha tratado, ¿no? Lo del patriotismo, que me hace gracia que el personaje se llama Patriota y tenga que, ¿sabes? Que hablarse de patriotismo, ¿no? Reflejar. Bueno. Sí, porque es que al fin y al cabo los estadounidenses, ¿no? Porque esto es bebe evidentemente de la cultura americana, ¿no? De la cultura estadounidense. Los americanos se siguen poniendo de pie cuando escuchan el himno, lo siguen tomando todo como muy, muy... Es una cultura completamente diferente a la europea, a la española. Sienten la bandera de otra manera, es una sociedad completamente diferente. Entonces, para ellos, el tema de la bandera es diferente. O sea, es que es un punto... en el que Homelander, por ejemplo, destaca. Porque al fin y al cabo el personaje debería de ser Superman, pero es el patriota y lleva la bandera de Estados Unidos de capa. O sea, es una forma de decirte que más americano que él, poco sabes. O sea, Por eso. es Sí, una... sí.
Yo lo veo una manera inteligente de tocar la bisexualidad, el lesbianismo, ¿no? Sí. Todo esto, porque al final es, ya te digo, es respetuoso. O sea, yo no veo ahí algo como a lo mejor en Padre de Familia o en otro tipo de serie que es muchísimo más negro, ¿no? Esto es como que lo tocas, pero no te embarras. Tocan además, es que un poco como lo que son en realidad, y pero también la publicidad que se les da o cómo usan esas cuestiones para tirar para un lado o para otro, porque por ejemplo también con el tema de la religión, con Starlight también lo hicieron, porque ella sale ahí en un discurso y no sé qué, pero dice algo, es que no me acuerdo, ya no me acuerdo de la frase, pero también hablaba de la religión, de los gays, de que no hay que ser tan estricto, de que no sé qué. Y la virginidad. Sí, era eso, que estaba bien, o sea, que no había que ser talibán, básicamente. Sí, es verdad que muchas veces aquí en esta serie es lo bueno, que se tocan temas de actualidad, polémicos o tal, o delicados, digamos así, y lo tocan con total naturalidad. Y encima, pues eso, te hacen crítica social, porque al mismo tiempo están criticando a la empresa de Vought, son esas empresas que se aprovechan de la imagen, ¿no? Del colectivo LGTBI. Se aprovechan, en vez de tratarlo con naturalidad. O sea, que también existen esas empresas, no, esa gente. Y aquí, por ejemplo, vemos como la iglesia es la misma iglesia en la que se acerca a Profundo, porque entiende que Profundo puede ser como el salto a la fama. Es decir, tiene el interés también, la iglesia también. De usar a Profundo en este sentido, y Profundo tiene el interés porque la iglesia le convence, le muy dice. Muy buena esa también, sí. Oye, tienes que irte por aquí para poder volver a los siete. O sea, le están dando el camino hecho. Ya le han montado la estrategia para que él vuelva. Pero la iglesia va por delante porque evidentemente lo está usando a él de estandarte, ¿no? Es verdad, tío. O sea, eso tampoco me había fijado. Es que todo tiene doble significado, tío. O sea, es verdad. Le quieren sacar el partido de imagen de redención y decir, antes era un descarriado y ahora, desde que está con nosotros, ha cambiado y no sé qué. Y a vender libros. Ah, toma mi libro. Toma mi libro. Yo venía por comida. Que toma, te comes el libro. A mí me ha recordado la escena en la que está él con la mujer en la entrevista y tal, a la película de Perdida. Cuando Ben Affleck empieza a hablar con el representante y abogado de cómo debe de afrontar las declaraciones, cómo él al principio se deja llevar por lo que él piensa y ve que se está equivocando. Entonces habla con el abogado, ¿no?, y con el manager un poco, y le dicen, oye, no, Ben, tienes que, o sea, Ben, el personaje, cómo se llama en la película, tienes que hacer las cosas así, de esta manera, porque así vas a hacer que la gente te quiera más. Y a ella, o sea, la protagonista de la película de Perdida de Fincher, lo mismo. Empiezan como a darle una serie de normas para cómo deben de hablar de cara al público. Y vemos esa secuencia de la entrevista que está él con la supuesta novia, ¿no?, al lado y tal. Sí. Y vemos como él está completamente controlando el discurso al 100%. La otra, la novia, se sabe el discurso de memoria. Y está interpretando de Oscar. Sí. Pero él no deja todavía de lado esa esencia que tiene, ¿no?, de inocencia de superhéroe o del pasado del personaje, ¿no? Lo vemos como que está un poquito fuera de sí, ¿no?, en esa situación. Es verdad, es verdad. Bueno, pues venga, vamos a pasar ya a otro personaje. O Kat, ¿tú tienes que decir algo? ¿Algo más? No, ¿verdad? Vale. De todo esto ya está. Bueno, pues aquí ya llegamos al personaje de A-Train, que madre mía, en este capítulo se lleva palos por todos lados. Me hace gracia que al principio, cuando están rodando la película, que, bueno, tiene relación con A-Train porque el patriota le dice, has estado genial, Josh. Le llama Josh, el director, como Josh Whedon, o sea, se llama Josh. Y ay, Dios mío, que le han llamado Josh al personaje, ay, Dios. Pero es que luego no llega lo peor, luego la conversación del de después, que bueno, la conversación, hacen una especie de hipotética conversación que tuvo Ray Fisher probablemente con Geoff Johns, ¿no? Con lo del el guión, oye, mira, que no estoy de acuerdo con estas cosas, tal, o no sé si con Geoff Johns o con Josh Whedon, porque está haciendo un poco de las dos cosas, ¿no? Un poco, ese es el papel que a mí me ha hecho gracia la forma en que lo han plasmado un poco, ¿no? Porque la forma en que reacciona este personaje, el tal Josh este, es lo que yo supongo que es como reaccionó
Geoff Johns, cuando le dijo, oye, mira, esto yo no tengo nada que ver, esto ya, si quieres hablar con los directivos, claro, o quieres hablar con otra persona, pero esto es lo que hay, el guión, a mí me parece muy bien tus intentos de cambio, pero este es el guión, ¿sabes? Y ya está. O sea, ¿qué opinas tú, Álvaro? Que sé que tú para estos temas a lo mejor eres contrario a mí, así que te dejo total libertad que digas lo que te ha parecido a ti toda esta escena. Pues la verdad es que es muy brillante. O sea, que al fin y al cabo, si la serie de Harley Quinn ya metía referencias al release de Snyder Cut, vemos esta secuencia y yo digo, es que yo creo que es la mejor manera, ¿no? De tocarlo. O sea, es una burla absoluta, pero desde el respeto. O sea, yo no veo ahí posibilidades de demanda o de más guerras en Twitter ni nada. Simplemente es que está tocando un suceso que para mucha gente ha sido importante en la industria del cine, sobre todo en América, pero lo está haciendo de forma para mí brillante. O sea, yo he visto eso y me he reído. Pero me he reído porque he pillado la referencia. Es decir, lo mismo si tú no estás al día de todos esos temas y tal, pasa la escena y dices tú, bueno, pues se puede ver en la serie. Pero estando al día, entiendes la coña, ¿no? Es como cuando nosotros sabíamos que la referencia del Patriota en el avión era la película Superman Returns, ¿no? Es como que si habías visto la película Superman Returns, entendías la referencia. Si no, no. Y esto es igual, o sea, yo me he reído viendo todo, ¿no? Viendo incluso cómo el personaje estaba interpretando, viendo que lo iban a echar. O sea, era como, son mis últimos momentos de actor, ¿no? O sea, como que no, ya no tengo nada que hacer aquí. Y dice, brillante, brillante. Porque al Sí. fin y al cabo él estaba haciendo de sí mismo. O Es que sea, él. en la conversación que tiene Sí. con el personaje esta, la Ashley Barrett, que es la pelirroja esta, que le dice, mira, tú puedes acabar aquí de buenas maneras, ¿no? Como lo tengo por aquí apuntado, o te vas dignamente y con una indemnización por despido, o te vas a ir aquí por drogarte con el compuesto V. O sea, vas a quedar Que aquí lo como un vamos a destapar drogadicto. todo. Vamos, que se va a quedar aquí, te vas a ir a la mierda, ¿no? Y es que a Ray Fisher probablemente también le pasó algo parecido, ¿no? Cuando le dijeron, mira, escúchame, tú no eres nadie aquí, o sea, o tragas o no vas a seguir trabajando en Hollywood. Puede ser que le dijeran algo así, ¿sabes? O O sea, es que es, montamos no la va a ser. campaña. O montamos la campaña, en plan. Claro, o Porque sea, esto al es ser algo Warner, parecido, ellos. es. A ser Warner, ellos deciden. Dicen, oye, mira, llama por teléfono a Deadline, a Hollywood Reporter, no sé qué tal, y le vamos a contar una cosa. Tú no sabes si eso es cierto o no, pero esta gente llama por teléfono a la empresa, a los periódicos, y dicen ese tipo de situaciones. Y ya es, dependiendo de cómo lo enfoca la web, una noticia u otra, ¿no? Pero ya ellos han vertido algo que puede ser mentira o puede ser cierto, igual que lo de que Jason Momoa iba a hacer una película con Geoff Johns, ¿no? Y con John Byrne. Que iba a salir en Frosty, una película así, y se lanza justamente en el momento en el que Ray Fisher estaba diciendo estas cosas en Twitter, que después se dijo que no, que era simplemente que era una campaña hecha para desviar la atención, ¿no? Entonces esto es un poco lo mismo, o sea, yo pienso que le dicen al personaje, porque esto pasa también en Hollywood, si no acatas mis normas o si no haces lo que yo digo, como yo soy una empresa gigantesca, yo puedo montar un sarao, o sea, yo te puedo dejar a ti de personaje, no, lo siguiente, puedo acabar con tu trayectoria, puedo dejarte de borracho, de cualquier cosa, porque estoy en el momento y en el punto en el cual para mí eres simplemente una anécdota. Y es un poco la sensación, pero eso yo lo llevo a Hollywood y digo, joder, es que esto también pasa, que Claro, hay claro. directores que se ponen en contra de los actores y dicen, si no haces lo que te voy a, si no haces lo que yo te digo, no solamente no vas a participar más en mi película, sino que además te voy a hundir la carrera. Voy a Te arruino hablar la carrera. pestes de ti. Esa es la sensación que se saca de la moraleja de lo que estamos viendo en Hollywood. Pero porque nosotros estamos al día. Pero si lo dejas tal cual, tú ves la serie o ves el capítulo y tal, y dices tú, pues estás haciendo una película de superhéroes porque así es como los superhéroes a lo mejor lo harían. O sea, porque al fin y al cabo la serie te cuenta que los superhéroes son como una campaña de publicidad constante. O sea, todo lo que tiene que ver con el superhéroe, que si libros, que si series, que si cine, que si juguetes, que si. Entonces puede ser, ¿no? Que a uno de ellos los despidan, puede ser que a uno de ellos quieran hundir la carrera. O sea, yo lo veo como muy inteligente Claro. por las dos Lo partes. que pasa es que, hablando ya, opinando sobre qué debería haber hecho, ¿sabes? Aquí a Train o no. Porque yo, desde mi punto de vista, yo creo que él debería haber rechazado y ya está. Haber dicho, mira, no voy a grabar esa escena. ¿Sabes? Si está tan en contra,
No debería grabarlo y luego si le dejan de... Es que claro, yo no sé si esa amenaza de te vamos a dejar como un drogadicto o si lo dicen en serio o si se Hombre. está haciendo referencia a que saben que él mató a la chica esa por sobredosis. A su no... O sea, es que esa frase es bastante ambigua, ¿sabes? Ellos Yo lo creo que saben saben... porque... Sí, Sí, yo dale, creo dale. que... No, no, que sí, que creo que saben lo que pasó Ah. O sea ahí, que... pero vamos, con que le dejen como drogadicto, ya todos los contratos que pueda sacar con cualquier, no sé, las empresas deportivas o eso, porque aunque deje de estar en los siete, puede seguir Claro, ese es el siendo asunto. famoso, digamos. Entonces, Claro. no es lo mismo que le hundan del todo a que simplemente le echen. Y él es que está visto que vive por y para la fama. No, no, Bueno, es que no puede claro, si salir de ahí. tú eres actor, ¿vale? Como hablando de Ray Fisher, ¿no? Y te dicen, oye, mira, no queremos seguir contando contigo, así que, pero vamos a acabar bien tu personaje y ya está, ahí se va a quedar y ya está. Pero el tío luego va a seguir trabajando, o sea, el A-Train va a seguir siendo fuera del top 20 o algo así, pero va a poder seguir haciendo por ahí promociones y va a poder trabajando de superhéroe, por así decirlo, ¿no? Entonces... Eso es un poco qué decides hacer con tu vida, ¿no? Por así decirlo. Un poco, este es un debate bueno, que a lo mejor no deberíamos hablarlo aquí, pero bueno, es un poco. Yo os dejo Sí, que porque es que opinéis si queréis. va mucho más allá del cine. O sea, también es dentro de lo que es la moralidad, o sea, dentro de lo que puede ser un actor de cine o dentro de lo que puede ser una persona. Claro. Yo siempre me he posicionado a favor de lo de Ray Fisher porque entiendo que esta gente llega a millones de personas y muchas veces las actitudes tóxicas o no tóxicas repercuten en la gente. Entonces, Hombre. si un actor que es negro está viendo cómo hay racismo en Hollywood, yo interpreto que además de la denuncia correspondiente, haya que hablar y haya que comentarlo, porque muchas veces ese ejemplo sirve para que otra gente se una al carro y hable, que a lo mejor se ha pasado 20 años sin decir nada y de repente dice a los 20 años, pues mira, me pasó esto a mí aquí. Y empiezas a meter en la cárcel o a quitar de en medio a toda esa gente o todas esas actitudes que han estado dañando a la industria durante tantos años. O sea, esto tiene una doble vertiente. Se puede entender que se deba de hablar porque dices tú, si se habla, se expone y la gente se entera, pero por otra parte dices tú, el circo, o sea, montar aquí el show a tres Exacto. pistas de que esta persona o aquella, entonces... Y hasta qué punto, qué tipo de declaraciones hay que hacer? Porque una cosa es exponer, ¿sabes? El problema y otra cosa es sobreexponer, no sé cómo explicarlo, como pasarte de la raya, como que también hay un límite. Porque luego tenemos casos como lo de John Boyega, que acoge y dijo textualmente que como él era el personaje negro, o un actor negro en el reparto, que tendrían que haberle dado más protagonismo en Star Wars y no se lo dieron a Adam Driver y a Daisy Ridley, ¿no? Y dices, tío, ¿en serio has dicho eso? Es que sus Pero es declaraciones que están yo por ahí, creo que que por ser negro yo... tendría que haberle dado más texto o más protagonismo. Y dices, ¿pero qué me estás contando, tío? O sea, hay un límite, ¿sabes? Para estas cosas también. John Boyega, de Yo... todas formas, ya había tirado el carro, vamos, la casa por la ventana, porque fue a las manifestaciones estas que hubo, las protestas en Estados Unidos y empezó a despotricar de todo, de la situación, de Hollywood, de, vamos, vamos. De hecho, dijo, no sé si me volverán a coger para algún papel o algo así, dijo. Mira, a decir. John Boyega tiene una película sobre el racismo, sobre un suceso que ocurrió en Estados Unidos, ¿no? O sea, Sí, recuerdo que ¿cómo se llama? salía también Detroit, él. o algo así se llama, la peli. Sí, Puede sí, ser. sí. Sí, es un actor que dentro de lo que cabe también se ha involucrado en el tema del racismo, ¿no? Es un tema que, bueno, no tenemos ni idea prácticamente los españoles de lo que ocurre allí, pero yo que Qué más o bueno. menos he seguido el tema, lo que veo de John Boyega, ¿no? Con sus declaraciones, es que nos faltan muchas cosas que saber. Es decir, yo he leído cosas por encima de que la idea de JJ Abrams era de que Kylo y Rey se uniesen en el lado oscuro y Boyega fuese el Jedi. O sea, era como que esa era la idea Sí, la idea global en las tres original, pel sí. en las tres películas. Lo que pasa es que después se fue cambiando un poco, ¿no? Y John Boyega solo ha llevado al racismo. Que tú Claro. lo... Es que depende Sí. de cómo lo veas. Sí, no, es Sí. que... Bueno, Dica. No, no, que no, que de Star Wars las películas han
de lo que pudo ser en un origen, en la trilogía, lo que ha sido al final ha sido completamente distinto, porque hasta en la 9 estaban con el guión montando Sí, cosas, cambiándolas el directamente. mismo Salió rodaje. Daisy Ridley diciendo algo así como que sus orígenes al principio de la última película iban a ser unos y los fueron Sí. cambiando y se fue adaptando todo, o sea que, bueno, Exactamente. Que al principio iba a ser todo hija de Obi-Wan y luego algo así. nieta de Palpatine y luego es hija de un clon de Palpatine o algo así, ¿no? Bueno. Sea que Volviendo un poco a esto de The Boys, estamos hablando de racismo y tengo aquí apuntado justo con A-Train la parte en la que habla con Stormfront, que Stormfront es una racista, dos pares de cojones, que ya lo vimos en el flashback. Que cogía al conductor este, un conductor negro, y le golpeaba en la cara, le dejaba la cara en el capó, en el capítulo anterior. Pues aquí ella coge y le dice que hay gente que es escoria, le dice, así, mirándole los ojos a la cara con dos cojones. Y el otro le dice, se queda así como, ¿estoy entendiendo lo que me estás diciendo? ¿O qué cojones? ¿Sabes? El A-Train se queda un poco como descolocado. Y la otra diciéndole, sí, aquí hay gente que vale la pena y hay gente que no, que es una escoria, es escoria, le dice. O sea, y madre mía, tío, la a Stormfront ver, esta, ¿eh? se corta. yo no he visto, lo he visto en castellano, no lo he visto en versión original subtitulada, Ah, hoy lo has visto en pero castellano al final. sí, lo he tenido que ver hace poco. He terminado de ver el capítulo y un poco deprisa corriendo para el debate de hoy, teniendo calentito. Y lo que estaba viendo era que la traducción es escoria, pero ¿de dónde viene eso? O sea, si es bullshit, lo mismo venimos de que en Estados Unidos una de las polémicas era que uno de los policías que hicieron una de estas locuras que ahora están pasando en Estados Unidos dijo eso de los negros. O sea, Hostia puta. Tiene como, no lo sé, no Lo estoy que diciendo que sea dice cierto. en el sub, en lo con el subtítulo le llama basura. En vez de escoria, le dice basura. Entonces, ahora no sé. Pero bullshit creo que es mierda, ¿no? Mierda pura o algo Sí, así. sí. O Sí, bueno, en plan, caca de toro, ¿no? literal sería caca de toro, pero ellos lo toman como que eres un personaje, ¿no? En plan, pero un personaje malo, en plan, mejor ignorarte, ¿no? No sirves para nada, en plan, inútil. Una sensación, es una idea, o sea, porque es que muchas veces intentamos traducir cosas, Ya, pero hay que ya. entenderlas en el El contexto contexto es de difícil, América. ¿no? Entonces el bullshit es como que no sirves para nada o como aparta, ¿no? Un poco así, ¿no? No sé cómo estará escrito en inglés. Lo que sí digo es que sí, es posible que tenga la referencia al tema racial de Estados Unidos. O sea, es que al final la serie se está haciendo eco de las películas, de las series, de lo De que está todo, sí. ocurriendo allí, de las redes sociales. O sea, no me extrañaría que la frase que le diga sea por ese odio al negro que se está llevando ahora mismo en Estados Unidos. Es un tema, a mí es un personaje súper interesante, tío. Ahora que de repente te metan el racismo de esa manera, Sí. con este personaje, que es una hija de puta de principio a fin. O sea, es que tal y como lo están pintando, cada vez es más hija de puta que el patriota. O sea, cada vez va a más. O sea, ¿eh? Si Joder, es que tío. además te das cuenta que la gente cuando empezaba a hablar del racismo en Estados Unidos y eso, de la inclusión racial en Star Wars, en las sagas como Los Vengadores, en el universo de DC, ¿no? Del DCU y tal, decía, no, es que este director es más racista que este. Esto es el debate de Estados Unidos, ¿eh? No, que tampoco es muy diferente al que se puede tener en España, pero siempre ha habido eso, ¿no? Y Snyder decía, no, es que Snyder metió un negro, es que Snyder metió a no sé quién. Sí, Harry Lennix es Martian Manhunter. O, por Sí, ejemplo, ya. Atom es este actor que es asiático, que supuestamente iba a ser el primer actor asiático que hiciese de superhéroe en una franquicia como DC o Marvel. Lo que pasa Sí. es que Marvel al final con el actor este se adelantó, ¿no? Porque, bueno, al este no creo que lo veamos antes. Pero bueno, lo que me quiero referir, que el tema de la inclusión racial, al final ha llegado a los Oscars. Han Sí, hecho, tío. si no metes a no sé cuántos, no entras dentro de los Oscars. Sí. Las cuotas. Eso es súper lamentable. Se está premiando a directores que están tocando estos temas. Ava DuVernay, porque ahora mismo están conocidas por el tema este. O sea, están sucediendo una serie de cosas que al final es normal que afecten a The Voice, porque The Voice está tratando la actualidad. Sí. Efectivamente. Bueno, pues vamos a pasar entonces a Walkies de algo acá. Sí, que ahora que has dicho lo de esto, los Oscaritos, esto me ha acordado. Sale una escena
que salen las tres superheroínas que creo que son Sí. La Sí, tengo que sí. apuntar, la tengo que Eso apuntar. es de Endgame. La escena Y feminazi, ¿no? bueno, Tío, y también sale en Infinity War. Lo que pasa es que en Infinity War la gente o no se sea, acuerda, Infinity pero o Infinity. es de las Bueno, dos, de sí. las dos. De las De dos las sale, dos. sí. Cuando están Pero. terminando de rodar la película y le viene el Joss Whedon, este, y le dice: Luz estelar, no voy a tocarte, ¿eh? No voy a tocarte, le dice. Y Claro, dice, como un paso fue. adelante, un paso Claro, es en adelante, plan dice. como esta tía es violencia de género y tal, ¿sabes? Es una víctima de violencia de género. Le dice, no voy a tocarte tal, ¿eh? Pero le dice, podrías fingir que te cae bien. Y aquí me ha recordado a Brie Larson. No sé a ¿En qué? vosotros. ¿Por Y a qué? ¿Por mí, qué? y a mí, y a Porque mí. claro, ves a Luz Estelar con la cara de mala hostia, ¿sabes? Una cara de mala hostia y tiene pinta de, pues, de Capitana Marvel. O sea, las pintas que tiene rubia, así con el pelazo. Y todo esto Sí, dice, sí. y con la cara de Sí. mala hostia le dice, ¿podrías fingir que te cae bien? Fingir Como que te diciendo, cae bien. es que claro, Capitana Marvel parece que es lo mismo, parece que no le cae bien nadie, o sea, siempre está Sí. cabreada. Entonces me ha hecho mucha gracia, tío, eso, he visto eso, lo de Capitana Marvel. Pero sí que es verdad esa Sí. escena, porque dicen, nosotras nos encargamos tal, y salen las tres mujeres Sí, ahí, sí. tal, ahí, ¡oh, poder femenino! ¡Sí! Sí, no, no, y con el tema de la misma postura, ¿no? Con el paso adelante, todo Sí, el rollo sí. ese. Era Vaya. como Creo que está forzado. hasta desde abajo también, incluso Y lo la fuerzan toma. más. Y lo fuer O sea, el Joss Whedon este lo fuerza más, ¿eh? O sea, en plan, vamos a Claro, forzarlo más. es que es parodia. Exacto. Es que, tío, es sensacional, tío. Es que lo traen todo, macho, a la serie. Todas las polémicas que hay. Sí, tío, o sea, los guionistas de La aquí meten lo que más me gusta. son maravillosos, tío, los guionistas. Algunos les crucifican por ahí. Ya ves, madre mía. Bueno, y volviendo con Luz Estelar, su trama de hoy es que la descubren, ¿no? Hemos comentado ya lo de la madre, pero claro, parece que la Stormfront la ha pillado porque la ha psicoanalizado, ¿no? Eso es lo que a mí me da esa sensación, como que, porque tú discutiste, dice, esto podría haberlo hecho una persona que estuviera muy afectada emocionalmente, le dice algo así, ¿no? Quien compartió el código de compuesto V con la prensa lo pudo haber hecho una persona emocionada, alguien que discutió con su madre, a lo mejor. O sea, es que yo estaba Sí. diciendo, Dios es Palpatine, es Palpatine. O sea, todo el rato, tío. Bueno, ¿qué os ha parecido todo esto? A mí me ha recordado a quién vigila a los vigilantes, ¿no? O sea, los de Watchmen, como que saben perfectamente todo lo que hacen. O sea, no pueden incluso ni despegarse, que se saben. De Atren, saben que lo que ha ocurrido, vamos, es mi pensamiento. Sí. De esta chica, yo creo que sabe perfectamente. Bueno, lo cuenta la Stormfront, ¿no? Que dice: esto te ayudó, tienes el compuesto V, no sé qué tal. O sea, es como que por ser superhéroes ya se van a saber todo lo que ocurra, ¿no? Entonces están intentando, en base a lo que ellos están haciendo, aún así manipularlos. O sea, ellos ya saben que esas situaciones se van a provocar o van a llegar a ser así de esa manera. Y en base a eso, alguien por encima los está desviando hacia los intereses, ¿no? Es como que vemos a Stormfront que le dice todo eso y de paso la manipula. ¿Sabes lo que te digo? Es como que lo Sí, mismo que intenta sabía que se sacarle estaba partido, claro. produciendo, lo mismo sabía que se estaba produciendo lo del robo V porque habían pinchado la llamada, por lo que fuese. Pero aún así dejan que ocurra y una vez que ocurre ya van a buscarle y le dicen, oye, que hemos visto haciéndote esto, ahora vamos a hacer o vamos a provocar que la situación se dé, ¿no? Pero yo en este caso creo que no. Creo que porque al principio del capítulo se ve como que se llevan mal, ¿sabes? Como que Luz Estelar la mira así con cara rara. Y entonces la Stormfront dice, ¿por qué? ¿Te pasa algo conmigo? Le dice algo así. Y la Luz Estelar le dice, no, ¿qué dices? No me pasa nada. Y entonces más adelante la Stormfront coge y se pone a hablar con la madre. Y ahí ya ataca a vos, ¿sabes? Y luego cuando están en la ¿cómo se llama el tío? La caseta. La ruló o Está, la caseta, la sí. caseta esa. Están ahí hablando y la otra le empieza a aplaudir y le dice, joder, qué bien actúas, tío. O sea, ¿eh? Es una crack, tío, la Stormfront, ¿eh? Joder, qué bien actúas, tío. Me vas a hacer llorar y todo, tío. O sea, y ya la otra coge y le revela, que no sé por qué lo hace, le dice, yo sé que eres Liberty, ¿no? O sea, es un poco. Sí. Sí, Pero, sí. yo lo que entendí ahí era que ella está fuera, o sea, la sensación de Homelander que tenía ella, ¿no? De completa inseguridad, ahora ya no la tiene, pero ahora la ha proyectado en Stormfront. Es decir,
se está siempre incómoda con ella y no se le cambia la cara. Sin embargo, a la otra como que lo está dominando, ¿no? Está como llevándola a ella a esa situación. O sea, es constante esa sensación con el personaje de que desde la primera temporada, ¿eh? Que era Homelander y ahora es ella. Y está sí. ella incómoda con todo. Ve que incluso allá la Stormfront ha metido mano en la madre. Ve que va como un paso por encima, ¿no? Y está completamente por detrás. Y cuando habla con ella en la caravana y empiezan como a discutir un poco, ¿no? De lo que has hecho, de lo que has dejado de hacer. Yo ahí lo que interpreto es, te está llevando al desquicio. O sea, te está llevando otra vez a un extremo, a que pierda la cabeza. Y ya la otra, la Starlight, le responde, le dice, pues yo sé que tú eres esta persona. Pero es que la estaba forzando. Sí, como que la desquicia, que... ¿no? Para que suelte... Bueno, pero, se ha puesto nerviosa. Pero, yo creo que eso es aposta. Y eso, Stormfront, se lo perdona un poco. O sea, la deja irse realmente y se lo calla delante del Patriota. Yo creo que ¿de qué estáis hablando? Ah, no, cosas verdad. De chicas. Es verdad, eso también. Yo creo que es manipulación. Es Palpatine, tío. Es Palpatine. ¿Qué esperas? Sí, pero... ¿Y qué va a...? Que, no sé, ve que la descubre el secreto y no... No sé, la deja marchar. Porque ella quiere ser quien tenga el poder absoluto, el poder controlar a todos. Ella. Exactamente. Y es que además, la campaña que ha habido... Que supuestamente las acciones se estaban derribando, ¿no? Por el tema de que ya sí. habían dicho del compuesto y todo el rollo ese, pero la farmacéutica y algunos de los superhéroes habían encauzado un poco la situación. Es decir, que ahora mismo Starlight dijese cualquier cosa loca, tampoco iba a acarrear mucho disgusto en el momento en el que yo creo que está la serie. O sea, es como que eres un mal necesario. O sea, la Stormfront está viendo que si a ella se le va la cabeza, tampoco pasa nada, porque el importante es Homelander o el importante es otro trama. Ella es como algo que está ahí y que yo creo que ella sabe que también es manipulable. O sea, que o sea, metiéndose en su familia, metiéndose en su vida, analizándola a tope, es fácilmente manipulable. Y yo creo que el siguiente paso va a ser Hughie, que ella encuentre la motivación amorosa y que la ataque por ahí. Porque ha ido la madre y ha visto que a la madre tampoco, ¿sabes? Que sí. sí, evidentemente le afecta, pero que a lo mejor, bueno, pues no es tan importante como para esta chica, a lo mejor pueda ser Hughie. Sí, es una buena... Eso podría ser, sí, es verdad. Como lo pille, de alguna manera, puede ser que vaya por ahí los tiros, sí. Bueno, buena teoría, es una buena teoría. Bueno, nada más que comentar de esta parte, yo diría eso, que es que le hemos visto a Stormfront en este capítulo... ser una cabrona con tres o cuatro personas diferentes que dices, joder, es que es una cabronaza. Y lo que ha dicho Cape, que es verdad, que cuando llega el Patriota dice, no, son cosas de chicas, ¿no? Y claro, es que es una tía, es una manipuladora total y absoluta, tío. O sea, menuda pieza. Y encima, no sé en el doblaje al español y eso, pero estoy viendo que cómo domina los tiempos, cómo domina el idioma, cómo sabe hablar más de colegueo, más seria, o sea... Es verdad, también, sí. Suelta desde el principio. A lo mejor alguna expresión a lo mejor americana, que dices tú, es que coño, es que esta expresión se entiende, porque es ahora esa expresión. Pero también suelta a lo mejor alguna expresión de colegueo con el Patriota, más solemne, ¿no? Más seria, más adulta. Suelta una expresión a lo mejor como si tuviese 18 años con Starlight. O sea, que sí. como domina todos los registros, domina todas las conversaciones, es se amolda un poco a la otra persona, y es brutal. Y es la continua sensación de que está por encima, de que sabe más que la otra persona. Es la imagen un poco que a mí por lo menos me traslada el personaje. Sí, sí, lo tiene todo controlado. Ella... Es que... Claro, sí. De bueno, todo rasca, además, sí. Es que lo que dijimos el otro día, que en la primera temporada... veíamos que el Patriota dominaba a todos, básicamente, a todo Bolt. Y en esta temporada nos han presentado a esta personaje de aquí, a Stormfront, que psicológicamente es una manipuladora absoluta, muy súper inteligente, que se está haciendo con el control de todo poco a poco, está manejando todo, todos los hilos, y además está físicamente casi tú a tú de...
con el Patriota a nivel de poder, porque hemos visto, Básicamente. o sea, que no le afecta a los rayos y cosas así, o sea, como que se inflan a hostias y le aguanta, más o menos, le aguanta tú a tú, o sea, ojo con este personaje también a nivel físico. Bueno, llegamos ya al Patriota, ¿vale? Me he dejado una cosa para el final, así, para lo último, que luego comentaremos. A ver, espero que se os haya olvidado y así, cuando os lo cuente, a ver si os sorprendo. Bueno, llegamos al Patriota, ¿vale? Que lo vemos en este capítulo, también vemos a otras escenas magníficas de este personaje, que es mi favorito, y de Álvaro creo que también. Tuyo, Cape. Sí, no, tanto el actor del Patriota como el personaje, los dos favoritos, y también Carl Urban, pero vamos. Vale, Me es que quedo con los estamos dos. igual, sí, vamos, es que es maravilloso, tío, ese personaje. Que Bueno, lo bordan. Dices, a ver, ¿qué es lo que hace en este capítulo? Pues lo que hace es irse a un país que parece África, ¿no? Parece así un sitio africano y tal, y se carga un terrorista africano que tiene poderes de como de viento y tal, pero por accidente le coge y mata a un viandante que hay por ahí, ¿no? Una víctima colateral tiene. Y bueno, esto se empieza a viralizar y tal. Y le dicen, has perdido 9 puntos. O sea, y me hace gracia el comentario que dice, este que es humor negro, dice, son unos muertos de hambre, pero tienen un puto móvil. O sea, es que me cago en la buenísimo. Qué crack, tío, el Patriota. Es que es humor negro, tío, pero lo siento, pero me hace gracia, tío. Es que es la verdad, joder. Es que, mira, eso me recuerda a una alcaldesa de aquí de Cádiz que dijo quien tiene Twitter es porque tiene móvil o se lo puede permitir o algo así, ¿no? Y se quedó esa imagen como diciendo, hostias, que está. un poquito extraño, ¿no? Esa afirmación. Pero bueno, que volviendo al caso, que la escena, viendo la escena, me dejo con él porque es que él llega a la situación y dice, Salomón. O sea, parto por la mitad y ya está, porque no quiero ni escucharte, no quiero ni saber Salomón. Nada. Claro, al fin y al cabo eso era la Biblia, ¿no? Llegaban dos personas y decían, el bebé es mío, el bebé es mío, no sé qué. Y él coge, lo parte por la mitad. Claro, es como una decisión drástica, pero porque no quiere ni escucharlos. O sea, en plan, estoy hasta la polla de vosotros, ¿sabes? No, para mí no sois nada. Entonces, él llega allí porque piensa que debe de ir, porque le va a venir bien al personaje. Llega, ve que es una gilipollez para él, y dice, venga, hasta luego, me voy. ¿Sabes? No le da ni 2 segundos a la escena. Y eso es la sensación otra vez de que él hace lo que le da la gana. O sea, él está por encima del bien y del mal en la serie. Por eso para mí es brutal. Sí, totalmente. O sea, es así. Él piensa que está por encima porque además es que hasta ahora está por encima. O sea... Claro. Y luego cuando está hablándole la nueva directora esta, la Ashley Barrett, que le dice Edgar... Edgar me está diciendo que te abstengas a comentar, nada, tal. Y el otro, con dos cojones, le importa una mierda y se va al discurso ese, ¿eh? Y tiene la ilusión esa de matar a todos con los rayos, que yo cuando lo estaba viendo, yo estaba diciendo, estaba pensando en ti, Álvaro. O sea, yo he pensado, hostia, que se le ha ido la pinza mucho más pronto de lo que yo pensaba. Porque mi teoría es que vamos a ver eso. Pero al último capítulo, ¿vale? Vamos a ver. Tiene esto, pinta. De que se le va. Va a haber un momento en que se va a descontrolar y va a hacer una matanza así, o una liada parda o algo de esto, que se va a hacer público, ¿no? Pero claro, yo lo estaba viendo cómo mataba a todo el mundo y yo, ¡oh Dios! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Madre mía! ¡Que se le ha ido la pinza! Pero claro, luego resultaba que era una ilusión. ¿Qué os ha parecido esa parte? Bueno, buenísima. O sea, yo estoy con el Patriota a tope. Cuando lo veo aparecer y tal, pienso, es que la chica parece que es como la actriz o el personaje que han metido para que el Patriota piense que es un rebelde. O sea, metemos a esa chica, ¿no? Que es como la que se habla con ellos y eso, que va a estar siempre como pensando lo contrario del Patriota para que el Patriota piense que controla la situación y que hace lo contrario porque es el rebelde, ¿no? Es como esa chica, esa actriz, la pelirroja y tal, está metida ahí para eso, bajo mi punto de vista. Cuando aparece Hollander, se arma de paciencia, cosa que no tiene. Entonces, ya del tirón, en el momento que le empiezan a decir cosas negativas, porque encima él es así. No nos representa. Claro, él en la serie, en el cómic, se muestra muy así. Es en plan, me tenéis que adorar, porque soy un dios para vosotros.
y en el momento en el que tal, es que no aguanto ni una. Entonces, ¿qué ocurre? Que él empieza a pensar en la reacción de la gente cuando él matase a Tokiski. Y dice, no, esto no lo puedo hacer. Se ve como ese... ¿Cómo se le ocurre, pero... ¿no? ¿Cómo se le pasa por la cabeza? Y yo viéndolo, digo... Yo viéndolo, pensé que era cierto. O sea, que se estaba cargando a todo el mundo. Pero es que... Te lo deja así la serie... La verdad es que salió como un avance del capítulo, un tráiler, ¿no? O algo así. Ah. Y eso se veía. ¡Ah, qué cabrones, tío! Y yo pensé, no puede ser que le hayan puesto tan, tan evidente una cosa que ya cambia todo. Claro, qué cabrones, de este tío. Personaje. Pero la escena está hecha para que parezca que lo está haciendo. O sea, coge y dice, ¿cómo que no me representáis fuera? Es que es maravilloso la escena, tío, porque él llega y empieza a soltar su discurso, que dentro de lo que cabe está diciendo cosas normales, en plan, dice... Bueno, escuchadme, yo os entiendo, tal, lamento mucho lo que ocurrió. Y de repente, claro, lamento mucho lo que ocurrió. Y llega un tío de estos que le importa una mierda lo que estás diciendo y dice: ¡que no nos representas, coño, que te calles! Y el otro, y me cago en la puta, o sea, que no me dejan ni hablar. Pero es que yo estaba pensando, tío, es que eso sucede. Es que es la realidad. O sea, aquí claro, en España, con los partidos políticos, o sea, hay partidos, personas que dicen lo que sea. Y le da igual que diga, no, la gente no razona, o sea, da igual que estés diciendo algo súper sensato, ¿sabes? Algo súper megalógico. Da igual que no me representas porque eres de, yo qué sé, de Podemos o eres de Vox. Como eres de Vox, pues eres el demonio, ya está, da igual lo que digas. Me da igual que tenga razón o no, eres el demonio. Sí. Igual, a Iker Jiménez le pasa lo mismo, de Cuarto Milenio. Cuando dice alguna cosa así y tal, dice, no, tú eres un conspiranoico y lo que dices son locuras y ya está. ¿Sabes? Me da igual que lleves ahí expertos de talla mundial, de no sé, los máximos expertos. Da igual, tú eres un conspiranoico de misterio de ovnis y ya está, ¿sabes? Que le han llovido por los dos lados, además. Cuando ha dicho una cosa, al principio decía, no, porque va a venir esto y no sé qué. Y entonces los de un bando decían, no haces más que inventar, estás metiendo miedo a la gente, no sé cuánto. Y ahora últimamente sigue diciendo lo mismo y entonces son los del otro lado. Pero bueno, sí. ¿Qué quieres? O sea, verás tú la que vas a liar. La gente no... No, si no pasa nada. La gente no, es que no razona. Entonces yo estaba viendo al patriota y hablando. Que estaba empezando, su discurso empezaba con dos frases que eran, vamos, ¿sabes? Sin ninguna maldad ni nada, en plan, lo siento mucho, y dice, lo siento, siento lo que ha pasado, y yo me he quedado sorprendido como pensando, coño, se está arrepintiendo de haber matado a la víctima esa sin querer, ¿no? De la víctima colateral esta. Y yo me he quedado un poco sorprendido, pero es que, a pesar de decir eso, han empezado a gritarle, no nos representas, no sé cuánto. Y yo, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! O sea, es que es la realidad, tío. Es el fiel reflejo de la realidad, tío. Me ha recordado 2020 y a las redes sociales. O sea, sí, totalmente. Es hablar y es o te aman o te odian. O sea, no hay un término medio, no te dejan tranquilo. No, tienen que encima expresar su opinión sobre ti. O sea, es como que te van a dejar... Y es eso. No hay gris. Es... O eres una cosa o eres otra, ¿no? Y es... La gente no analiza. Viendo esa escena también, por eso yo creo que el guión es buenísimo de la serie de The Boys, te das cuenta también que muchas veces a la gente le da igual si es el Patriota, si es Starlight, es Trump, si es Fricoide. O sea, la gente simplemente va a montar el pitote. Es decir, cállate... Porque a nosotros nos gusta la trifulca y vamos a sacar aquí chillando y liándola. O sea, es como el lema típico español. Hemos venido a emborracharnos, el resultado nos da igual. Esto para la gente que no sea de aquí de España, ¿eh? O sea, ya te digo, hay gente que va al fútbol a emborracharse. El resultado le importa una mierda, ¿sabes? El partido le importa una mierda. Ellos van allí a emborracharse, ya está. Y que van a una manifestación a liarla. Exactamente. También. ¿Hay manifestación? ¿Dónde? ¿A qué hora? Sí, eso lo he visto yo. Eso lo he visto. ¿En qué partido tenemos que ir en contra? ¿Contra este? Vale, muy bien, así me lo apunto. Pero eso es como las personas mayores que van al médico, pero no porque vayan al médico, sino porque van a acompañar a otras personas mayores. O sea, hay personas mayores que dicen, pues fulanita tiene que ir a las 5:30 al médico, ¿no? Y se va una hora antes con ella y habla con ella de sus cosas en la sala del médico. Ay, Dios mío, esa yo no la conocía, ¿eh? O sea, es que, madre mía. Eso es muy típico andaluz.
Ahora vendrán los ofendidos andaluces. Pero bueno. Álvaro, no nos representas. Pero bueno, lo que quería comentaros y eso era que lo he dicho yo muchas veces. Hay gente que tú estás señalando la luna y ellos te señalan el dedo. O sea, ellos en vez de ver la luna, frase, sí. ven tu dedo. Ven tu dedo, y, sí. O tú dices, a lo mejor en redes sociales, oye, que en la calle es de Manuel González, me lo invento, ahora vendrán los ofendidos porque se llama Manuel González. En la calle Manuel González están vendiendo Coca-Colas, pero las venden a 10 céntimos. Y en vez de ir y aprovecharse de la oferta hasta que acabe lo que sea, oye, ¿tú por qué dices eso? ¿Tienes pruebas? Eres un mentiroso. Eres un mentido. A nosotros nos gusta la Pepsi. Yo, aprovechate de una cosa que te estoy contando y ve, sí. Pero deja de rajarme, tío, porque yo te doy una exclusiva, una oferta, un chollo. Totalmente. O sea, aprovechate de la... Totalmente. Pero es que la gente es así. O sea, yo veía eso, la escena esta de Hollander, y pensaba en Trump, que decía Trump. Es verdad, sí, también. Que decía Trump en las manifestaciones. A ver, que mucha de esta gente está aburrida y que va aquí a liarla. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues más policías. O sea, cero a acabar con el problema, que sería ir a donde radica el racismo, o ir a la educación, o ir a lo que sea, o ir a la policía. No, esto es... ¿Hay peleas? Pues hay gente aburrida, más policías. Y es un poco la sensación que se queda con Hollander, ¿no? Diciendo, se supone que yo debería de gustarle a todo el mundo, y no le estoy gustando a todo el mundo. Pues cojo y me voy, ¿no? Como que ya no puedo luchar contra esa idea que pueda haber contra mí, ¿no? Hubo en Estados Unidos con estas manifestaciones también el caso de un alcalde de una ciudad de, no sé, de allí, que estaba del lado de los manifestantes, pero sí, en un momento dado se tuvo que pirar porque, como no dijo sí sí a todo, pues, fuera, eres igual que Trump, no sé qué, cacho mierda, no sé qué, y se tuvo que pirar, que además es jovencillo el chaval. Y no estaba diciendo ningún disparate el hombre, ¿sabes? Estaba diciendo, bueno, pues los casos estos los vamos a... La policía los vamos a revisar, vamos a hacer una reestructuración, no sé qué. Sí, sí, qué bien, bueno, pero hay que eliminar la policía, creo que dijeron. No, pero eso no puede ser. ¡Buah, asesino! Claro, se tuvo que ir. Están las cosas... Y es que es así, o sea, en una manifestación... Es que te das cuenta de que allí, a ver, que a lo mejor pues es un poco extraño decirlo, pero que es que no se salva nadie. O sea, mucha de la gente que está allí en Estados Unidos, si no es una cosa, es otra. Pero es que es también la cultura, la forma de la educación, tantos años con una serie de ideas muy, muy exageradas, ¿no? Muy, muy racistas en muchos temas. O sea, si no es una cosa, es otra, pero que siempre hay una polémica y encima gorda, ¿no? Sí. La permisividad con el tema del contrato para poder tener armas, o sea, que cualquiera puede tener armas, tú imagínate eso, ¿no? Que cualquier loco pueda cogerte un arma y liarse a tiros, ¿no? Y se ve la manifestación racial, ¿no? De repente hay un crío con un arma y ningún policía se va para el niño, ¿sabes? Y ningún policía duda del niño, dudan de los demás, o sea, es como que se junta aquí el hambre y las ganas de comer, o sea... Muchas veces nos quejamos de España, ¿no? De cómo es España, no sé qué, pero la idea de seguridad o el concepto de seguridad que tenemos aquí, ni de coña está en Estados Unidos, vamos, ni de coña. Bueno, y esto también está relacionado con la forma en que luego se manipula también fácilmente con las redes sociales, porque estamos hablando un poco de eso también, con lo de Stormfront enseñándole los memes, que es una escena también muy graciosa, cuando le dice, mira, ya tengo 4 o 5 memes aquí preparados, ¿eh? Que dice que esto es fake, la imagen está que va de gracia, sale el cadáver del tío este con las tripas abiertas y pone, esto es Photoshop, fake. No sé cuánto, y cosas así. Es que ves esos 4 memes que dices, ay Dios mío, tío, o sea, ¿quién ha escrito estos guiones, tío? Que están creando memes en la serie, o sea, es que son magníficos, tío, son magníficos, macho. Bueno, pues sí. Ya solamente nos quedan por comentar 2 o 3 cosillas. El que ya pasamos al final, lo de la escena final que están follando, así en plan a lo bestia, que le dispara en el pecho, o sea, le dispara, le tira los rayos en el pecho, no le pasa nada, la tía ahí aguanta, y empiezan a estornudar. No, y encima se pone cachonda, más. Sí. La calienta, pero bien, la calienta literalmente. Claro, yo entiendo que ella tiene que tener algún tipo de regeneración o lo que sea, porque para mantenerse tantos años físicamente como está, ¿no?
Tiene que tener algún tipo de eso, ¿eh? Pero como Logan, como, o sea, como Lobezno. Que por cierto, cuando dice lo de los memes, dice que se lo hace una tal Logan. Dice. Hostias. Y dice. Es mi creadora de memes, le dice. O sea, es un guiño también. Acabo de caer, darme Sí. cuenta. Es un guiño a Lobezno, a lo mejor, no sé, no lo Sí, sé. todo, todo, todo. La mayoría de cosas que ocurren y tal son guiños a los cómics o sino a la cultura pop o a las series o a Zack Snyder o al DCU, a Marvel. O sea, Saca es mucho, brutal. sí. ¿Y os ha Sí, es gustado brutalmente. la parte esta de que están follando y tal? Porque os ha llamado la atención, ¿no? A mí, cuando he visto la escena, he pensado, a este tío, o sea, es como a los guionistas de South Park, ¿no? Se le ocurrían cosas y las dibujaban, pero no había ningún tipo de filtro. Decían, vamos a dibujar, ¿no? Pues esto es un poco igual, o sea, es cómo será el sexo entre superhéroes. O sea, me ha parecido que es una idea en bruto, que no han terminado de pulirla, simplemente la han metido en la serie. Entonces te ves tú a dos superhéroes follando, destrozando la casa. Pero a lo bestia, además. Pero porque también son. Les gusta el sado, ¿sabes? Porque les gusta dar hostias y tal, y la violencia. Claro, los dos son en ese sentido. O sea, eso lo Dos hemos. sí, los dos Está son muy claro. parecidos en ese sentido, sí. Es Además, que. ella le sabe encima cómo tiene que hacer para gustarle a él, porque ya lo ha analizado. O sea, que Sí. es que no es. Él Tiene simplemente calado. está dejando un poco llevar por la Sí, situación. tiene toda la pinta. Pero la escena, yo estoy también, vamos, es que es bastante evidente que la ponen así con más violencia y tal para dar a entender que los dos están al mismo nivel o a un Exacto. nivel muy parecido. Y eso es muy importante por cómo es el patriota y lo que pasa en este momento, Muy buen apunte hasta este ese. momento. Muy buen ¿Y apunte. sabes otra situación que es un acierto brutal del actor de Homelander? Que es que en ningún momento está disfrutando. O sea, Está como es como sorprendido. que Está como así. Hostia, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? sorprendido y jodido por todo. O sea, tú le ves la cara al tío y dices tú, ha llegado esta situación, vale, se está dejando llevar, vale. Pero el tío por dentro sigue siendo de una mala hostia, ¿sabes? Que yo pensaba que en algún momento cogería el cuello de la tía y decía, y hasta luego, ¿sabes? Y Es no pasa, que o sí. sea, se están dando No, de hostias, pero en plan amigos. porque yo creo que se está refugiando un poco en ella también. Poco Claro. a poco. Se está enamorando, está viendo ahí No una sé si posible tal. enamorándose, pero. Sí, porque Pero. él necesita un amor. O sea, él necesita sentirse querido. Que ya lo hemos visto en los Es que. últimos capítulos, que se quería a sí mismo y decía, no necesito a nadie. Entonces, lo de que no necesito a nadie, ahora de repente ha encontrado a su media naranja. Y entonces, luego cuando le rompa el corazón, que ya lo veréis, cuando le rompa el corazón, va a ser lo que le termine de destrozar su corazón, Exclusiva, le va a Va a ser romper el el corazón. último Horrocrux que tenga el patriota por romper. Bueno. Pero sí, Dime. pero es que no, no, hay una escena en un pasillo, no sé dónde está, en un pasillo que después de que lo de la manifestación se vuelve loco, en plan, se pone a dar gritos el Es patriota, verdad, es ah, verdad. no sé Hay qué, una tal, o escena sea, que está en un pasillo mirando el móvil y como riendo, como diciendo, estos cabrones tal. Mira, mira lo que dicen, que soy un criminal, que no sé qué, me cago en. O sea, está como. Es verdad, le ha tío. jodido eso se ve que necesita mucho que la gente le quiera y todo eso. Y Y no luego debe estar acostumbrado. hay una escena cuando están en la caravana que le dice, he subido 5 puntos. Te debo una, ¿no? No sé cómo compensártelo, algo así le dice Ah, es a verdad, la sí, otra. antes de Le follar. dice eso. Le Sí. ¿Y dice, cómo me vas a ¿cómo me lo compensar podrías o...? compensar? Interesante. Y cuando se ve el polvo en sí, yo pensando, digo, joder, es que esto es cómic, tío. O sea, esto es Es que, perdona, literalmente que no te oí. que cuando se ve el polvo en sí, o sea, cuando ya están ya ella así en la parte de abajo y tal, dices tú, es que esto es cómic, tío. Esto es haber sacado la viñeta y haberla adaptado a Sí. la serie. O sea, es. Yo, y además es eso, ¿no? Es el tono este que tiene de cómico, el tono adulto, el tono de superhéroes. Yo creo que es un híbrido perfecto entre tantas cosas. O sea, yo, sinceramente, no daba un duro por la serie cuando empezó, pero viéndolo cómo ha ido ocurriendo, el tono, cómo se mantiene, Homelander, que es magnífico, el Joder. actor, es que está dejándolo el pabellón muy alto, tío. Sí. O sea, Es que es muy bueno. Ese este tío. capítulo, por Madre. ejemplo, que no ha habido tanta, a lo mejor, tanta violencia, tanta acción como en otros, pero es que a nivel actoral, tanto el Homelander como el Carnicero están de 10, tío. Sí.
Es que son Sí, actores eso sí. desaprovechados, tío, porque sabemos que Karl Urban podría haber hecho otra película de Dredd y lo vería, si la sacan esa película ahora en el cine, o sea, bueno, ahora Ahora, están tío. jodidos, pero si lo hubieran sacado en los cines, esa película lo petaba, porque la primera de Dredd luego se fue, o sea, la que él hizo, se fue viralizando luego por, ¿sabes?, por en el mundillo. O no sé, a lo mejor que se le ocurre a Peter Jackson un spin-off de los Rohirrim, ¿no? Y él Bueno, hiciese. también. Es que ese actor está desaprovechado, tío. Para hacer películas de Sí. acción le pega mucho. Y Son pues. este que está haciendo el Patriota, en cuanto lo ficha alguno así como, yo qué sé, ¿sabes? Como Tarantino o algo así, Cualquiera. puede Buah. sacarle mucho jugo. Cualquiera. Pues Yo. resulta que. Didi. Que resulta que tienen. Resulta que tienen. Vamos, a lo mejor no fueron justo los primeros papeles, pero los dos empezaron más o menos en la misma serie, que fue la de Senna. Los dos actores, tanto el del Patriota como el del No Karl me Urban. jodas, hostia, Sí, no lo sí, sí. sabía. Karl Urban sí tiene. Hace dos o tres personajes. Creo que uno es Julio César y tal. Ah, Y pues no, no sabía. el otro es bastante secundario, pero salen los dos ahí. Interesante. Deben ser los dos de Australia o de Nueva Zelanda. O a lo mejor tienen los mismos esto de representantes o cosas de estas, ¿no? La Sí, misma puede ser. compañía de representantes de actores, algo de eso puede ser. Deben andar también más o menos cerca en edad, ¿no? Yo creo. Yo espero que si Fassbender no hace de Flash, el reverso Flash, que sea este tío, porque es que es brutal la Hostia, ya ves, tío. interpretación. Ya ves. Sea, un Flash en un tono adulto, ¿no? En un tono así trágico, pero que tenga también Hombre, un pues poco sí. la comicidad de Flash. Pero esa interpretación que nos está dando Homelander es para decirle, ¿qué Maravilloso. papel quieres? ¿Qué papel Incluso es quieres? que Brainiac, tío, es que cualquier papel que quiera, o sea, el papel que Es que quiera, ¿eh? puede hacer prácticamente de todo ahora mismo. Sí. Bueno, aquí tengo apuntada una frase maravillosa que está relacionada con este folleteo, ¿eh? Porque hay un diálogo que comenta la tal Ashley Barrett. Hay un momento que dice que cuando la despidieron, ella cogió y se fue a Barcelona de viaje y que se folló a un tío deforme. Pero se supera, ¿eh? Cuando está hablando con A-Trent. No sé si os acordáis de ese Sí, diálogo. me acuerdo, Yo sí. estaba escuchando esa historia y decía, ay Dios mío, esta bella historia que está contando, ay Dios mío. En Estados Unidos se lleva mucho el desfase cuando te vas fuera del país, en plan, un viaje, ¿no? A Europa. Sí. Entonces, ellos van siempre con la idea de liarla. Es también un poco cliché. O sea, todas las películas de miedo, ¿no? O todas las películas Sí. así un poco de suspense y tal, el viaje siempre es a Europa, a lo desconocido, ¿no? A encontrarte una persona de otro país, de otra cultura, que te la hace pasar putas, ¿no? Pues aquí era como Barcelona. Yo no lo he visto, como te digo, lo he visto en castellano, han dicho en Barcelona, pero lo mismo en inglés dirían Pittsburgh o Illinois o Hawái, no lo sé. Pero que está muy bien traído, o sea, en el rollo este que es la serie y tal, está muy bien traído esa frase. Pero luego los guiris cuando vienen aquí, los chavales, son los que lo lían un montón, vamos. En las Sí. discotecas lo rompen, Es vamos, que vamos. Desfasan, que no vean. en inglés yo he visto subtitulado para ver, bueno, algunas escenas de estas que me ha apuntado, me las he visto subtituladas para ver lo que decían en inglés. Y comenta que cuando vino a Barcelona usó Tinder, que aquí en España lo han omitido, se ve que no quería usar la palabra Tinder. Y aquí en España dice eso, que estuvo con un tío deforme, pero se supera. Y en inglés dice una enfermedad que me ha apuntado que es elefantiasis. Dice que estuvo con un tío que tenía elefantiasis. Y digo, ¿eso qué coño es? Dice, es una enfermedad tropical que afecta a las piernas u otras partes del cuerpo, provocando el hinchazón de estas partes. O sea, ahora se ve que se acostó con un tío con las piernas hinchadas o algo así, ¿sabes? Y bueno. Estas partes, yo creo que es la forma de edulcorarlo. Esta parte se refiere, yo creo que a. Por eso de ahí elefanteas, ¿no? Por la trompa. Pero bueno. Puede ser que sea por eso, a lo mejor se refiere a eso, o a la enfermedad de verdad, que es lo que dice aquí, que tiene hinchado eso, no lo sé, no lo sé, pero bueno, que el asunto es ese, que me ha resultado curioso, aquí en España lo han cambiado, lo han readaptado un poco. Bueno, y ya tengo por último la cosa esta secreta que yo tenía aquí apuntada, que no sé si queréis comentar algo más aparte o queréis que vayamos ya con esto, esto que tengo Sí, aquí dale. apuntado. Vale, A ver vale. si os ha pasado por alto, si os ha olvidado algo.
Hay una escena muy interesante que está Stormfront hablando por teléfono con el hombre de hielo de los X-Men, el actor este que hace el hombre de hielo. Es un tío que está como en una especie de hospital, no sé si es un psiquiátrico o algo, y es el actor de, y habla con él y le pide algo, le pide, haz, tú puedes hacer pues, tal, y no sé. Y dura un minuto esa escena o 30 segundos y se corta. Y no se sabe lo que le está pidiendo. Como en plan, como que tiene que acabar con un niño o algo así. Lo deja así muy abierto, como que sí, puedes acabar con él. Tranquilo, que eso no te va a costar. Y ¿os acordáis de qué escena os estoy hablando? Es que, claro, Sí, pasa. a Sí, mí así muy la verdad rápido. Y que sí. Me ha pasa muy pasado esa rápido parte. y yo lo he dicho, coño. Y hay un detalle muy interesante que el protagonista, bueno, el hombre de hielo este, lleva un mechero. Yo está haciendo así con el mechero, un mechero de estos que se abren así y se cierran, clac, clac, ¿sabes? Ah, verdad, Ah, verdad, sí. Sí, Y es yo me he verdad. preguntado, yo me he quedado preguntándome, tú sabes lo que me voy a preguntar, ¿lo has relacionado, Álvaro? ¿Y si No. este hombre es el farero? Ah. Interesante, interesante. Porque, claro, ella estará en contacto con los superhéroes antiguos de esa Claro. quinta, ¿eh? Y digo yo, hostia, espérate, porque este tío es un. El farero es un pirómano y está aquí con el mechero, con el mecherico. Claro, cuando tú te metes en el reparto, ves el nombre del actor y te pone nurse, o sea, como enfermero, tal. Enfermero. Y dices, interesante, ¿quién puede ser este personaje? Es un algo. Y pasa así muy rápido, tío, le pide como que tiene que hacer algo con un niño o algo así, como que tiene que acabar con él o algo así, se deja. ¿No? Es un diálogo, ¿eh? ¿Os acordáis de eso? El Yo mechero creo. tenía algo escrito, ¿no? Pero creo que no, Es imagino que que no no sé si será es un importante, pero. símbolo o qué coño es. Voy a poner la escena. Voy a mirarla. A ver si la Pero sí encuentro. me acordé, es verdad, tío. Es que, pues la verdad es que se me había olvidado por completo la escena esa, Esa pero escena ahí está. pasa totalmente desapercibida. Yo sabía que ahí os iba a pillar porque es que pasa Eres totalmente desapercibida, tío. Stormfront, No, ¿sabes sí. lo que vamos a? Así, Yo sí que bueno. lo. Yo sí que lo he visto y me acuerdo, pero que yo pensé que era una escena en plan, vamos a intentar cargarnos al niño del patriota para quitarnos al patriota ya del último hilo finito que le ata a la realidad, ¿no? O sea, como que para que se termine a lo mejor la cabeza, pues nos cargamos al hijo y ya él no va a tener ningún arraigo, ¿no? No hay nada que le arraiga a mantenerse coherente, ¿no? Como nos cargamos a su hijo y así ya él se desquicia de Ah, vale, todo. que tú lo ves relacionado con el hijo del Puede ser. patriota. Sí, porque vemos como que intenta, entre comillas, ser el padre de él, ¿sabes? Con unos Es matices, a que, lo ¿te mejor. acuerdas que te dije yo el otro día? Te dije que puede ser que se carguen al hijo. Claro, cuando yo he visto esta escena, me acordé un poco de lo que habíamos comentado y eso aquí en tu canal, y pensé, digo, es que no sería raro que ahora que quisieran, porque si lo está intentando desquiciar, pues el hijo es como que su último. No sé, la última conexión que tiene con el mundo de lo Es real, ¿no? O verdad, sea, sí. es la manera de Nadie te decir dijo ya, que venga, sería pues ya no fácil. tienes nada, no, se ha muerto tu antigua jefa, que era como la Hablamos de un persona que te ponía crío. cachondo con las tetas y la leche y no sé qué. Se ha muerto no sé quién, se ha muerto no sé cuánto, Maeve tiene su novia, nadie te hace caso, Es y verdad. encima nos quitamos de en medio a tu hijo. Es que no Todos los apegos dice, que de esto espera, fueron. espera, espera porque va a cambiar la cosa. Ahora, tu teoría acaba voy a destrozarla porque dice, solo es un chaval de 17 años. Entonces Entonces ya ya no está. encaja, no Pues ya encaja. Y no. dice, tú no tienes que mirarla a la cara, le dice. O sea, Un chaval de 17 años. sí, y estoy viendo el mechero, este, el mechero. Bueno, es que no sé si podré compartirlo aquí esto. Bueno, sí que puedo compartirlo de alguna manera. A ver, vamos a hacerlo así. Espero que no me salte el copyright con esto, por favor, señores de YouTube. Señores de YouTube, cuando. ¿Veis como que pone aquí. Committees. Swan Ashmore, ¿vale? Y pone Nurse. ¿Vale? Sí. Y nada. Esto es. El mechero tiene aquí como. Pone Titi Comité. Comité de las tetas, ¿será? No sé qué coño significará esto, la verdad. ¿Eh? ¿Lo veis? Sí. No sé qué puede ser, la verdad. Titi Comité. De Solo tiene. 17 años, tú no tienes que dar la cara. Nadie ha Yo conseguido no nada consigo nada sin sin sacrificio. sacrificio.
El chico es un héroe. El chaval es un héroe, piénsalo así. Plantéatelo así. Centro, espérate, a ver. Centro, Grove, Grove. Bueno. No sé qué. A ver si podemos. ¿Eso tendrá traducción o no? ¿O qué? Safe Grove. Es que tampoco. No sé. El chico no sé. Será un nombre propio. Plantéatelo. Claro, pero puede ser mil cosas, o sea, no tiene por qué ser una tradición. Claro, centro Sage Grove. Nada, esto no. Pero bueno, que parece como que está infiltrado en un hospital que quiera cargarse a alguien. Pero bueno, a mí me ha llamado esta escena, me ha llamado mucho la atención, que supongo que se desarrollará en los próximos capítulos, no sé, ya veremos. Bueno, señores de YouTube, espero que no me salte el copyright por haber puesto esto. Hombre, con la música de Far Cry 5 te va a saltar. No, porque cuando pones de videojuegos, cuando pones música de videojuegos en YouTube, no suele saltar, ¿vale? Me ha saltado alguna vez, pero muy, muy rara vez, con algún videojuego concreto, tal. Pero normalmente uso la música de Mass Effect y cosas así, y no pasa nada, ¿vale? O sea que bueno, espero que no me salte con el Far Cry 5, pero bueno, de todas formas, si me salta, pues nada, por la semana que viene pongo otra música y ya está. No pasa nada. Bueno, ¿queréis comentar algo más? No sé. No, yo creo que más o menos ya hemos tocado todo, ¿no? No nos queda nada por ahí. Yo, mi teoría es que este hombre va a ser el farero por eso, por lo que va con el mechero y tal. Ya veremos. Y encima es curioso que cojan al tío que hizo del hombre de hielo, ahora es el hombre de fuego. O sea, O sea, eso va a estar curioso de ver, la verdad. El casting, tío. El casting de esta serie, que también lo comentó Álvaro el otro día, lo de Simon Pegg y cosas así. O sea, es que este casting también. Ojo, como este tío sea el farero, yo ya, Ya me vuelvo loco. Bueno, pues nada, vamos a aprovechar así para leer un par de comentarios así rápido, ¿vale? Mandamos un saludo a la gente del chat, señor maestro Windu, un señor maestro Windu, ha dicho, dice, ¿habéis hablado ya del dios Black Noir? O sea, de negro oscuro. Sí, ya hemos hablado de toda esa parte del principio, maravillosa, Cuando se mantiene la azotea ahí, así, ahora sí. Se mantiene horas el cabrón. Es que al final es, pues es una tira cómica, ¿no? Es Batman. Como siempre se ha presentado, que es en una gárgola, ¿no? En los tejados, no sé qué, cuál, y lo vemos en un tono cómico, ¿no? O sea, es que me parece muy bien llevado todo. Sí, pero este sí tiene poderes. Claro. Aquí, bueno, yo lo comentaba en el otro debate, que es que aquí todos tienen poderes. Todos. Aquí tiene que salir uno sin poderes como Batman. Y aquí nos comenta Gromberg, en el adelanto se sabe que es ese sitio. Dice, así que mejor no lo pean los adelantos. Claro, esto de mejor no sabe. Ya sabía yo que para el siguiente capítulo iban a ir por ahí las tramas de con el farero este. Ya veremos si es el farero o no. Que bueno, aquí dice Groggy, yo he flipado. Señor Groggy, dice esto. Ahora dice Fabio por aquí, saludos a todos. Aún no he visto el episodio, así que lo veo mañana y lo veré en diferido. Un saludo. Pues ha comido todos los spoilers. Bueno, eso se lo va a ver en diferido. Bueno, y aquí me ha hecho gracia este comentario de que le ofrecieron trabajar en Vogue Plus, a Trent. Sí. ¿Te diste cuenta de eso, K? Cuando le dicen... No, van a despedirla a Train. Esto es en el capítulo anterior. Le dicen, bueno, te vamos a despedir y tal, pero bueno, siempre te quedará trabajar para Vogue Plus. Igual que Disney Plus, ¿sabes? Claro, pues lo que hablábamos, que él sigue siendo famoso, aunque no tal. Claro. Así que, bueno, pues eso es un poco los comentarios. Así que, pues nada, muchas gracias a todos por los que habéis estado aquí en directo haciéndonos compañía, Y nada, la semana que viene estaremos aquí de nuevo todos los viernes a las 10 de la noche para que os dé tiempo durante todo el día a ver el capítulo. Que, por cierto, yo he visto que hay gente que ya lo ven los jueves por la noche. Joder. Porque yo cuando me he levantado hoy por la mañana... Porque me he levantado a las 8:30 o por ahí, a las 9. Y me meto en Twitter y ya empiezo a ver a la peña ahí comentando el capítulo. Sí, sí, sí. Soltando spoilers. Parece ser, porque ayer lo estuve hablando con un colega, Molto Darce en Twitter, que algunos de los que nos ven seguro que lo conocen, que nos estuvo comentando y tal, que a las 3 de la mañana ya se podía ver en Amazon Prime. A las 3. Madre. Vale. Es que claro, yo pensaba que sería a las 12 o algo así. Pero bueno, a lo mejor para coincidir con Estados Unidos de alguna manera, a la misma hora que ellos lo pongan o lo que sea, pues a las 3, puede ser. Bueno, lo digo también para que la gente vaya con cuidado, para que los viernes vayan con cuidado. Yo me comí un spoiler que es, igual que bueno, tú, Kat, te comiste el de los rayos. Yo me comí el de los rayos, pero bueno, ya. Yo vi una imagen de que sale Stormfront con el pecho abierto recibiendo los rayos de este, de Patriota.
que yo estaba, claro, eso es un spoilerazo, y yo dije, me cago en la puta, ¿verdad? Y yo no sabía, yo pensaba que se iban a estar peleando y que la otra se estaba riendo en su cara como diciendo, tírame rayo, que mira, que no me hacen nada, ¿sabes? Pero luego de repente de ver que estaban follando y eso ya me ha explotado el cerebro, o sea Sí, que bueno, yo dentro también. de cabe ha sido También. medio spoiler, ¿sabes? O sea que Sí, tampoco. yo es lo que siempre recomiendo a la gente y eso, que es que en Twitter está la maravillosa función del mute, pero no solamente de personas, sino también de palabras. Yo tengo ahora mismo muteadas las palabras Kobe Bryant, porque a mí me gusta mucho el baloncesto y cuando falleció vi en Twitter auténticas locuras. Y también tengo muteada la palabra pin parental, porque el rollo de la política, macho. Entonces, tengo esas dos palabras, pero si la gente quiere, por ejemplo, evitar los spoilers, sería buena idea, por ejemplo, que pusieran The Voice. Entonces, así entran en Twitter y no ven Claro. nada de The Voice. Pues bueno, es un buen consejo para la Buen gente que le consejo. pueda interesar. Yo como lo veo el mismo día, pues tampoco no voy a sufrir por estar unas horas sin entrar en Twitter, pero habrá gente que a lo mejor no lo pueda ver hasta el sábado o el domingo cuando tenga un rato libre. Entonces es interesante lo que ha comentado Álvaro. Que bueno, que dice aquí Gromberg, sí que jode la sorpresa, sí. Pero bueno, tiene razón. Bueno, pues nada, señores. Nos vemos y también tened en cuenta que este lunes, ahí tenéis los próximos directos. El lunes a las 10 ya sabéis que tenéis una cita conmigo, ¿vale? En mi podcast personal, en el ciberespacio fricoide, ¿eh? Aquí a las 10 en Twitch. Y nada, el viernes que viene, debate de Voice. Y no sabemos todavía, está ahí en el aire, si haremos algún otro debatillo así a mitad de semana, a lo mejor el miércoles que viene. Estad atentos porque es probable que hagamos algún debate o algo, ¿vale? Probablemente. Así que estad atentos a mi cuenta de Twitter, que ahí es donde suelo avisar todas las cosas, ¿vale? Tenéis aquí el arroba. Tenéis que echar un vistacillo también el arroba del señor James Dean, el señor Álvaro, que se llama, su cuenta de Twitter es tal cual lo he puesto ahí. Y el señor Cape, no sé si tiene ahora mismo algo por ahí No, abierto yo no todavía. tengo Bueno, tiene nada, algún proyecto por ahí, ¿eh? Un proyecto nada. Sí, eso ya, misterioso. a ver si hay suerte y sale pronto. Bueno. Ya Estaremos lo comentaré. pendientes. Aquí ya se lo podrás comentar aquí cuando Pondré llegue. publicidad, vengo de un cartel. Exactamente. Ahí está. Exactamente. Bueno, pues nada, señores. Muchas gracias a todos y nos vemos en el futuro. Buen destino.